Buenas tardes, señores. Bienvenidos a la Terra Ignota, otro domingo más. Yo hoy me he traído una cervecita para compartir con dos muy buenos invitados, que es una cerveza que me han traído de la otra punta del mundo. Me la han traído de Australia. Mis amigos Gonzalo y Clara, que se casaron pues, hace un mes escaso, se han ido de luna de miel bastante lejos, lo más lejos que uno se puede ir, y se han acordado de mí desde allí y me han traído esta cervecita que se llama Little Creatures y es una pale ale australiana. Como veis, tiene ahí una especie de querubín que está pues, bebiendo cerveza. Bastante chula, es una pale ale muy buena, ya le he dado el primer sorbo. Y nada, pues eso, sobre todo me la bebo a la salud, como digo, de Gonzalo y Clara, que empiezan la mayor aventura en la que uno se puede embarcar. Getro, ¿tú qué dices? Muy buenas, yo me he traído de nuevo de la marca Cierzo, que tengo ahí un palé de cervezas, una Dark Milk, que se llama Sleepwalking. Bueno, en fin, pues eso, tiene un dibujo ahí un poco extraño. Y es una Dark Milk que nunca las he probado, así que pues ya os diré qué tal. Y hoy tenemos como invitados a don Javier Luzón, iba a decir Parera, don Javier Luzón, que es un gran conocedor de estas terras ignotas, de estas tertulias ignotas, y ha venido varias veces. Y también Alfredo ha estado también en una con nosotros. Y hoy venimos a hablar de la película Nefarious. Y bueno, Alfredo, antes de empezar, ¿qué te has traído para compartir con nosotros? Pues he traído una Mau clásica. Bueno. Ya se ve que no, la última vez vine también con una de estas, no cambio las costumbres, pero tiene un significado especial porque me la ha traído mi suegra con mucho amor, con lo cual pues yo ya con eso estoy encantadísimo y feliz. No vamos a decir que estás amenazado, ¿no? Eso no lo contamos. Don Javier, ¿y usted qué se ha traído para nosotros? No, pues además el agua de Madrid es de lo mejorcito para fabricar cerveza, ¿eh? Es como la de Granada, en Alhambra, pues que también es estupenda para la cerveza, ¿no? Hombre, ya saben que a estas horas, yo cuando trabajo no veo, y entonces a estas horas me traigo mi botella de agua exorcizada, que es lo mejor que puedo hacer después de un día intenso. Y como ven, es de Trápaga. Esto es, lo hago en honor de mi párroco, que es de Bilbao, de Trápaga, y que me trajo pues estas botellas que son estupendas para conservar el agua y además muy protegido el cristal. Fenomenal. Pues sí, la verdad es que vamos a hablar de un peliculón. Yo no quiero hacer de spoiler, pero desde luego es lo mejor que he visto en el género siempre, o sea, de todas las películas que he visto sobre esta materia. No hay, o sea, no tiene ni punto de comparación, o sea, que es otro nivel. Pues don Javier, aunque usted no quiera hacerlo, yo tengo que avisar de que sí vamos a hacer spoiler, porque vamos a hablar de la película y vamos a hablar de aspectos de la película, así que si no has visto la película y no quieres ningún spoiler, deja el vídeo en pausa, te vas al cine a partir del 2 de febrero y luego vuelves a ver nuestro vídeo. Y antes de empezar a analizar la película, Alfredo, ¿qué te parece si hablamos un poquito del currazo que habéis hecho en European Dreams Factory para traer esta peli a España? Y recuérdanos, para el que no lo sepa, bueno, pues eso, ¿qué es lo que hacéis en European Dreams Factory? Pues, oye, te agradezco esto, además, porque parece que no, pero a veces uno piensa que estas películas de repente vienen de la nada y llegan a la cartelera de España y, no sé, como si no hubiera nadie y de manera automática se enchufa, se dobla sola la película, ¿sabes? Y se pone, ¿no? Con IA, ¿no? Pero, claro, pero bueno, pero evidentemente, o sea, es un trabajo, pues, arduo. Pues, por un lado, pues, conseguir la película ha sido, pues, económicamente un trabajo fuerte, obviamente, porque es una película buena, bien hecha. Y también porque pues, se merece, ¿no? Pues el traerla a España se merece pues que, bueno, porque se traiga en condiciones, ¿no? Luego doblar la película también, hemos contado además con actores de doblaje de cine pues muy destacados. Punteros, ¿eh? Punteros, de hecho, creo que comenté con vosotros en el preestreno, justo el jueves, que la voz del demonio la ha puesto el actor Luis Bajo, es un actor de doblaje muy conocido en España, dentro del sector, porque evidentemente pues entiendo que igual a Luis Bajo a nadie le suena, ¿no? Y menos nadie le va a ver la cara, ¿no? Ahora mismo, siendo actor de doblaje. Pero sí que es verdad que Luis Bajo, pues, por ejemplo, pues ha puesto voces desde
BoJack Horseman, creo que se llama, unos, y hasta, pues, por ejemplo, el que hace de William Wallace en Braveheart. O sea, es una voz reconocida, reconocible y con bastante prestigio, ¿no? Y nosotros hemos apostado por él precisamente por darle esa entidad y esa calidad. Y luego también, como director de mandos del doblaje y al mismo tiempo actor psiquiatra, pues actor que hace interpreta al psiquiatra, hemos tenido a Alfonso Manjabacas, que es un gran actor de doblaje con el que hemos trabajado en otras ocasiones y es muy, pues muy certero también y ha hilado muy fino en el ajuste labial del doblaje y tal. Hay muchísimo trabajo detrás, eso es verdad, o sea, a nivel técnico. Luego ya a nivel promocional, pues obviamente hay mucho trabajo también detrás, cuesta mucho, no somos la Metro Golden Mayer, no tenemos aquí un presupuesto de 6 cifras, ¿vale? Ni cosas así. Entonces, uno hace todo lo que puede y todo lo que está de su mano y luego, pues, es fantástico siempre contar con, pues, con colaboraciones o con, bueno, o con personas o en instituciones que son altavoz, ¿no? Pues desde Javier, don Javier, que le agradezco pues, todo lo que está hablando de la película, obviamente, hasta vosotros que nos dais un espacio, ¿no? También aquí a hablar de ella. O sea, para mí, en fin, para mí, o sea, los compañeros de viaje que tenemos en las películas y especialmente en esta, pues yo los voy a guardar muy dentro del corazón, ¿no? Porque es un esfuerzo muy grande y ver que hay personas e instituciones que nos están apoyando desde el principio y con muchas ganas, pues, pues es un lujazo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, sí, y te agradezco mucho eso. Y European Dreams Factory, pues en resumen, son 15 años, más de 100 películas estrenadas en España y espero que muchas más de 100 que vengan en los próximos 15 años y todo lo que pueda durar. Y es, pues fue la primera distribuidora de cine con valores que hubo en España, nació en 2008 de la mano de la primera película que fue Bella, de Eduardo Verástegui, ahora muy conocido por Sound of Freedom. Y en ese momento, pues Eduardo no se le conocía, solo se sabía que había sido un actor que había decidido en un momento determinado pues, cambiar de vida, se convirtió al catolicismo, cambió de vida y empezó a luchar por la causa pro vida, pues como, bueno, pues de una manera más valiente que cualquiera de, en fin, con una exposición pública total y demás, ¿no? Y bueno, y a raíz de esta película de Bella en 2008, pues han salido sucediendo muchas películas, a veces mejores, a veces peores en cuanto a resultados, pero sobre todo yo creo que con el resultado de dejar una cultura fuerte, o sea, una cultura positiva en la sociedad y aportar algo, ¿no? O sea, que sea un servicio a la sociedad esto, ¿no? Entonces, luego han venido muchas otras empresas después, pero yo lo siento, me tengo que poner la medallita de que estoy muy orgulloso de estar en la primera distribuidora de cine que se encargó de traer este tipo de cine, ¿no? Que en ese momento, en 2008, no estaba ni siquiera las pantallas, o sea, no estaba lo digital, ni las plataformas, ni nada por el estilo. Era otro, empezaba la crisis en España, la crisis económica, o sea, era otra situación. Y yo creo que por eso también tiene mucho mérito que 15 años después estemos ya con más de 100 y trayendo Nefarious también. O sea que... Oye, Alfredo, imagino que dentro de las dificultades, aparte de las que has comentado, también estará el tema de que la película en sí, bueno, pues es políticamente incorrecta, ¿no? De hecho, no sé si es posible, no sé si voy a ser capaz, Javi, a ver si, de poner una cosa que me mandaste tú. Vamos a ver. Porque mientras lo voy poniendo os voy contando, porque claro, normalmente en las críticas de Twitter, uy, de Twitter, de cine, hay, no, no soy capaz de ponerlo, bueno, luego lo intento. Ahora, si ahora no, lo pongo yo. Ponlo tú. En las páginas, en los portales, quería decir, de crítica, siempre está la crítica que hacen los profesionales de ese mundo y luego puedes ver la que le dan los usuarios, ¿no? Normalmente en este tipo de películas las críticas de los profesionales son, pues eso, bajísimas, suspenso y en cambio las de los usuarios están 98% y tal. Javi tenía una captura porque es que es muy... A ver si es capaz de ponerlo. Esto, ¿vosotros lo habéis notado cuando lo habéis traído a España y lo han visto los críticos de cine? ¿Lo habéis notado esto o no? Pues si te soy sincero, a mí me ha sorprendido la crítica en España. Para bien. Salí del pase de prensa de la película el jueves y dijeron, literal, una persona, un crítico de cine, que no es precisamente alguien que pueda comulgar con lo que aparece en la película, dijo, o sea, los actores están de Oscar en esta película.
sea, los actores están de Oscar. Y luego otros críticos nos dijeron, y esta película, o sea, es buenísima, buenísima. O sea, entonces, a mí me llamó la atención. O sea, yo salí, yo me esperaba que todo... Cuando no les gusta, se quedan callados, dicen muchas gracias por la invitación y, ya, y se van. Rápidamente se van. Pero nos quedamos comentando un rato. O sea, me llamó la atención. Yo creo que... No sé, creo que al margen de lo que sale en la película, ¿no? Si uno, pues, sea que comulgue o no comulgue, es que la película es muy entretenida, o sea, se sigue muy bien y tiene un pulso narrativo muy bueno y está bien hecha. Entonces, por eso a veces a mí me llama un poco la atención que la crítica de cine en Estados Unidos sea tan mordaz, ¿no? No sé si es, quizá, porque la película se inspira en un libro que sí que es políticamente incorrecto en Estados Unidos, que es A Nefarious Plot, que es de un autor que se llama Steve Dees, que es además productor ejecutivo de Nefarious, y que cuando escribió este libro, pues, bueno, en el libro hace una crítica un poco de cómo el demonio actúa dentro, pues, destrozando el sueño americano, ¿no? O sea, pues os digo que es una, o sea, se inspira un poco en ese libro, pero no es una adaptación cinematográfica, ¿no? Entonces, quizá eso haga que probablemente, pues, en Estados Unidos haya hecho un poquito más de pupa, ¿no? Que haya escocido un poco más. Pero yo en España, que somos un poco, no sé, que no tenemos eso, esas predisposiciones, yo a mí me ha gustado la crítica, la verdad, ahora mismo. O sea, en general veo que la crítica le está gustando la película y a mí eso me lo gusta. Genial. Pues si quieres, justo antes de empezar ya a preguntarle a don Javier por temas más profundos, ¿Dónde la podemos ver, Alfredo, y a partir de cuándo? Pues mira, la podemos ver en los cines a partir del 2 de febrero, ¿vale? Ahora mismo hay casi 50 cines que nos han confirmado el estreno. De hoy al martes o miércoles serán unos cuantos más, ¿vale? Porque a última hora se pueden sumar unos cuantos cines más. Y efectivamente, oye, te agradezco esto, es que sois unos profesionales, vamos. Sí, la... Sí, sí. La página web oficial de la película es nefarious.es, ya ves tú que somos muy originales poniendo, ¿no?, las URLs de nuestras películas, y en nefarious.es, si le dais al botón de dónde puedo verla, es que te lleva directamente a los cines y también te pone en tiempo real los cines que están y se puede pedir también a la venta. Y luego, eso es, se puede pedir también. En Pídela en tu ciudad, nosotros toda esa información la recibimos. Y os avisamos cuando esté disponible la película. Yo siempre insisto mucho en que la gente pida la película porque eso a nosotros primero nos hace ver cuánta gente realmente está interesada en que se estén en su ciudad y luego también es una herramienta muy útil para hacer ver al cine que, oye, mira, tengo 80 peticiones en esta ciudad, si no la pones es que eres tonto, básicamente, ¿no? O sea, tienes que aprovechar esta oportunidad, que hay tanta gente que quiere ver la película, ¿no? Entonces, para que ellos también reaccionen, ¿no? A veces, también este tipo de cine, ¿no? Pues una película así, pues quizá pueda, no sé, puedan extrañarse o no sepan muy bien qué tipo de, ¿no?, de acogida puede tener. Y nosotros en ese sentido son 15 años ya, damos mucha seguridad. Cuando les decimos A, va a ser A, ¿no? Y eso también ayuda, ¿no? Y también en ese sentido estamos muy agradecidos con el público porque siempre, pues, no falla, ¿sabes? En general, no falla. O sea, eso es así. También aquí contar, si os parece, nada, solo contar una pequeña anécdota. Los cuatro que estamos hoy en esta tertulia estuvimos el jueves en el preestreno en Madrid, en el Cine Proyecciones, en Fuencarral, y la sala estaba abarrotada, pero abarrotada, vamos, que no cabía un alfiler, ¿no? Y tuvimos la suerte de coincidir allí con don Javier, que no sabíamos que nos íbamos a ver, nos pudimos sentar juntos, luego estuvimos también con Alfredo un rato y demás. Y a mí me sorprendió que en el preestreno, en una sala muy grande, o sea, el Cine Proyecciones, la sala en la que estábamos, que era la 5 concretamente, es una sala muy grande, yo no sé el número de localidades, Alfredo, si lo tienes localizado. Casi 400 butacas, prácticamente. Y estaba absolutamente lleno, y yo a todo el mundo, la sensación que tuve cuando salía era, se estaba generando la conversación, se estaba generando, o sea, te das cuenta de que había tocado a las 400 personas, porque el murmullo fue absoluto. Entonces, yo creo que eso dice mucho, ¿no? Vamos, que si ya antes de estrenarla has llenado una sala con 400, pues un poco lo que decía Alfredo, si un cine no se decide a ponerla, es que son tontos. Y además te voy a añadir una cosa, Javi. El público era muy heterogéneo, ¿eh? De todas las edades. Absolutamente.
Eso también es para destacarlo, efectivamente. O sea, eso es así. O sea, no te diría, no, es que solo vinieron pues gente X, ¿no? O gente, no. De todas las edades y de todos los tipos, creencias, o sea, todo. Entonces, en ese sentido, yo creo que también, o sea, la película tiene algo universal que impacta y te llega, ya está. Y está bien hecha y te llega, ya está. Entonces, pienses lo que pienses, te llega el mensaje y te llega la película, te llega el contenido. Pero bueno, esto supongo que el padre Javier Luzón nos lo va a contar mucho mejor, ¿eh? Don Javier, si le parece. Lo que sí quería comentar antes de que me hagáis preguntas, si es que queréis hacerlas, lo que sí quería comentar era, uno, que los que han producido la película, los codirectores son los mismos autores del guión, que es lo que a mí me parece más relevante, bueno, aparte de la interpretación que hacen el que hace de poseído como el que hace de psiquiatra incrédulo, es que el guión es fascinante. O sea, yo no he visto, que es lo que decía antes, no he visto una cosa, cada frase tiene tanto contenido, es una película que hay que ver más de una vez. Yo lo recomiendo, yo voy ya por la tercera o cuarta que la he visto en sí, y porque es que se te escapan muchos detalles. Y claro, ahora, también quiero decir que la diferencia entre verla con subtítulos a verla traducida, es que doblada, es que es abismal, porque con subtítulos no te da tiempo y tienes que ir parando todo el rato y su rollo, mientras que la película doblada es impresionante. Entonces, los que la han corregido y escrito juntos el guión son unos autores que son los que hicieron también Unplanned, esta película sobre Abby Johnson, esta abortista, y también esta serie, esta saga de Dios no está muerto, que está teniendo también mucho éxito. Son gente con creyentes, con muy buena formación. He visto en un vídeo al sacerdote que asesoró a los que la iban en una entrevista de un argentino, y bueno, eso está muy bien trabajado. Otra cosa que quería decir antes de nada es que la película no da miedo, porque lo han preguntado mucha gente. Importante. ¿Se puede ir a ver esta película? ¿Vas a pasarlo mal? No da miedo, pero para nada, porque está. Ay, le perdemos, don Javier. No le escuchamos bien, don Javier. No le escuchamos, don Javier. No soy él tampoco. No le escuchamos, don Javier. Le hemos perdido. Ahora ya sí. Ahora sí. Vale, ¿Dónde nos hemos quedado? No da miedo. No da miedo. Cuando dice usted que la película no da miedo, y eso que usted iba nos había dicho que no iba a hacer spoiler, ¿eh? Pero bueno, cuando usted ha dicho que no da entonces, miedo, de repente no da se miedo ha porque ahí. No hay ninguna escena así desagradable, ninguna. O sea, que es una. Y luego, es una película, yo diría, para niños no es, pero adolescentes sí. Ya a partir de adolescentes pueden perfectamente entender todo lo que ahí se explica, porque lo que se está es una, hombre, yo diría, yo he sido profesor de antropología teológica, que es la verdad del hombre, la revelación, la creación de los ángeles, del hombre, tal, la caída, todo eso. Entonces, esto es la mejor clase de antropología teológica que he presenciado, ¿eh? Y o sea, que no, es una obra maestra, ¿eh? Y luego, claro, que es que te tiene. Pues que no te permite dormirte en ningún momento, ni por muy cansado que estés, ni no, es que estás totalmente atrapado por el guión, ¿no? Y además divertida, entretenida, amena, ¿no? O sea, yo creo que es un gran trabajo y que vale la pena, pues eso, ¿no? Apoyarla, porque además, hombre, estos primeros días, yo por lo que sé, que no sé mucho del tema, pero es cuando, según las casas ven la afluencia de gente que está viendo, la van a mantener más tiempo y creo que vale la pena que la pueda ver mucha gente. En Estados Unidos tuvo un éxito brutal, a pesar de toda la crítica esa, tuvo un éxito tremendo, pero pues, y desearía que lo tuviera también aquí en España porque vale, es un buen producto. Vale la pena explicar que un poquito la trama de la película, ¿no? La trama de la película es muy sencilla. Hay un condenado a muerte
que está sentenciado para morir ese mismo día, pero antes tiene que hacerle un análisis, digamos, pericial, un psiquiatra, para determinar si está loco o no, en pocas palabras, porque si está loco, la legislación de ese estado no le permite al estado ejecutar a ese condenado. Y si no está loco, pues entonces todo se lleva a cabo. Y para allá que va el psiquiatra, bueno, aparece al principio un psiquiatra, el primer psiquiatra, durante un breve espacio de tiempo. Este segundo psiquiatra es el que le sustituye y, bueno, pues aparece para allá dispuesto a que no le engañe, ¿no? Ya le avisa el alcaide de que se las trae ese reo y que no le deje meterse en su cabeza. Y él va pues muy confiado en que va a conseguir la verdad de todo y lo va a desenmascarar. Y cuando se encuentra con el reo, efectivamente el reo le dice que él es un demonio, que está poseído. Entonces, para empezar, don Javier, ¿esta película es correcta desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista católico? Sí, sí es correcta. Se pueden matizar detalles, pero vamos a ver, de acuerdo con lo que explica la enseñanza católica, uno va al catecismo de la Iglesia Católica, mira los puntos sobre la existencia de los ángeles caídos, de los demonios y todo eso, y es totalmente correcta. Luego, respecto de los matices relativos a los distintos tipos de ataques extraordinarios que pueden realizar los demonios contra un ser humano, pues, bueno, hace un buen elenco, hace una buena... Hombre, no es un manual, no describe pues, de una manera manualística, como hago yo en el libro de las seis puertas, los siete tipos de ataques, pero lo describe bastante bien, ¿no? Se puede matizar alguna cosa, en el sentido de que no destaca que hay, por ejemplo, ataques de los demonios que provocan enfermedades, también enfermedades psiquiátricas, y a través de la enfermedad psiquiátrica pueden inducir a que sea el propio paciente el que, afectado por la locura, pues cometa cosas que en su sano juicio no habría cometido, ¿no? Eso quizá no lo destaca mucho, pero bueno, en cierto modo lo plantea cuando habla de la subyugación, pero es matizable, ¿no? Porque sí, eso es un tema que le quería preguntar, porque la subyugación, digamos que la película se dice que es un estadio superior a la posesión, donde la persona está completamente subyugada, está bajo un yugo y el demonio hace con él lo que quiere, digamos, ¿no? Digo, que se puede entender a través de la influencia psiquiátrica, o sea, que los demonios perturben y que una persona, pues, en uno de sus estados, puedan influir en él, tenerlo muy dominado, porque la persona ha perdido la voluntad al estar enajenada, lo que se llama enajenación. Pero propiamente subyugación, en sentido estricto, no puede darse en el sentido de que la voluntad del ser humano no se pierde. Lo que pasa es que tu voluntad, si se va identificando cada vez más con los objetivos diabólicos, con el mal, pues estás en ese sentido, si estás cada vez más subyugado. Pero es algo que tú deliberadamente lo has aceptado. En el caso de de Edward, el poseído, pues él sufría, padecía. O sea, era una persona que estaba padeciendo una posesión en un grado extremo, que quizá eso es lo que llama el guionista de la película, pero sí, pues puede darse, pero habría que matizarlo. En realidad, pues son la vejación, que es algo externo, la opresión, que es algo ya más interior, que son enfermedades, influencias en tu afectividad, en tu cerebro. Luego la obsesión diabólica, que ya es un estado de obsesión que te tiene... Que yo pondría ahí mucho la subyugación esta, ¿de qué hablan? Pues pienso que está ahí, en esa obsesión diabólica que ya tiene muy, muy, muy sometido al paciente, ¿no? Muy identificado con los objetivos de... Y luego la posesión, que es que pierde el control y que ya ahí ya no manda, ¿no? Y no tal. Bueno, digo que se puede matizar, yo creo que también... caben las licencias cinematográficas, o sea que tú utilices determinadas licencias para poder hacer un guión. Pero en conjunto está bastante bien atinado. Y también está muy bien reflejado lo que ha pasado en el siglo XX,
con la negación de la existencia de los diablos. Que esto pues lo refleja muy bien la escena en que se enfada muchísimo el demonio cuando el psiquiatra llama si hay un capellán y viene el capellán. Claro, el demonio sabe que el capellán es la impersonación del Hijo de Dios. Y entonces se lo dice, vienes a afligirme, Hijo de Dios, tal. O sea, utiliza unas frases que son muy de la, bueno, de la Sagrada Escritura, están sacadas, y entonces pues le se asusta porque claro, dice, como este tío crea realmente en el poder que tiene, estoy perdido. Y por eso dice, yo lo te he llamado, ¿no? Tal. Pero cuando se da cuenta, empieza a cambiar, empieza a relajarse, por así decirlo, el diablo, cuando empieza a darse cuenta de que el otro no cree, este que viene con una estola de colorines, ¿no? Pues sí. Impersona muy bien, representa muy bien una postura, una actitud muy extendida dentro de el clero católico, porque durante el siglo XX se negó, a principios del siglo XX, y luego ya se fue introduciendo en los seminarios, se negó la existencia del espíritu. No existen los espíritus, por lo tanto no existen los ángeles, no existen los demonios, no hay pecado original, si no hay pecado original no necesitamos una salvación, o sea, toda la fe al cesto de los papeles, ¿eh? O sea, toda la fe... Por eso Benedicto XVI publicó, siendo papa, un libro, y en su prólogo dice, ustedes me preguntarán, ¿qué haces tan temprano en Nueva York? O sea, ¿qué pinta un papa con todo el trabajo que tiene publicando un libro sobre Jesús de Nazaret? Y dice, pues porque es que ese ha sido el problema de la teología del siglo XX. La teología judía talmúdica, que es una facción dentro del judaísmo, la teología protestante y parte de la teología católica ha negado la existencia del diablo, de lo espiritual, y a fortiori de los diablos, y por supuesto de los milagros. Entonces, claro, si no existen los milagros, ¿cómo sé yo que Cristo es Dios? Hoy en el Evangelio de este domingo sale Cristo echando un demonio. Si eso es novela, si eso es literatura, si eso es un símbolo, una metáfora, como dice el curita este que aparece, este Low, Luis o Low, que dice, no, llámame Low, ¿no? Entonces, bueno, pues el tal Low, claro, si no cree en eso, y es que en muchos seminarios no se nos ha hablado de estos temas, para nada. Del diablo, de lo exorcístico, de nada, nada, nada. Esto es un tema tabú, que por eso, claro, es una tragedia que existe, yo he sido testigo. Una tragedia es que la gente afectada en sus distintos niveles, por infestaciones de lugares, de objetos, de plantas, animales, por vejaciones, opresiones o influencias diabólicas, por obsesiones mentales, afectivas o por posesiones, de gente afectada por todo esto, van a un sacerdote católico y lo mandan al psiquiatra. Y dice, no, usted váyase al psiquiatra. Y dice, claro, pero... Y la gente dice, ¿pero por qué me hacen esto? No lo hacen con mala voluntad, lo hacen porque no saben. Porque lo que en los seminarios no se nos ha hablado de estos temas. La gente se ordena, bueno, y lo mismo que los sacerdotes, hay muchos obispos que es que no entienden el tema. Yo he hablado con obispos y, claro, algunas veces me han dicho cosas extrañas y digo, hombre, señor obispo, ¿cómo me dice usted esto? Tal, o sea, ¿por qué? Pues porque claro, el obispo es un sacerdote, se ha formado en un seminario, que en el siglo XX, pues en muchos de ellos, en la mayoría, no se ha hablado de estos temas. Y por tanto, pues está muy bien reflejado la postura, claro, el diablo en cuanto ve que el otro no cree en el diablo, y dice, hombre, pues ¿cómo me he equivocado al pensar de usted? Me he equivocado totalmente, si lo hubiera sabido lo habría llamado para que viniera y tal, y no sé qué. Es muy llamativo, bueno, el miedo inicial, porque es que además pega un respingo en la silla, el miedo inicial cuando ve al sacerdote y se pone, el reo, el condenado, se pone, vamos, a mil, y le llama hijo de Dios, pero se lo llama así como con desprecio, hijo de Dios. Y en cuanto el otro empieza a decir que bueno, eso del demonio... Es una metáfora. Eso está superado ya, hombre. Le viene a decir, no, hombre, no, eso es como antiguo, ¿no? Nosotros ya lo hemos superado. Y entonces ahí el demonio cambia la cara
se queda cómodo, incluso le extiende la mano para amigos. Le extiende la mano, sí. Claro. Que el otro aterrorizado, pues dice que no cree y tal, pero cuando le da la mano, se retira, tío, o sea, por si acaso, ¿no? El sacerdote. Entonces, bueno, pues son estas cosas. Creo que lo refleja muy bien y que explica. Yo creo que esto es una, que es bueno que la gente entienda para que comprenda a los sacerdotes y no nos crucifiquen, ¿no? Diciendo, hombre, qué canalla. No, es pura ignorancia. No se nos ha hablado y no se nos ha sensibilizado en la formación seminarística. Y entonces de esos polvos luego vienen estos lodos, ¿no? Que la gente se encuentra desasistida. Más adelante. Perdona, Javi. Nada, una cosa muy rápida. Porque yo creo que es interesante que don Javier además ha incidido en ello. Que esta película no es un show de luz y sonido, de gente que se le da vueltas la cabeza y que se sube por las paredes y todo esto, sino que básicamente es una conversación con un contenido muy potente. Yo creo que el guión es lo mejor que tiene la película, ¿no? Lo más fuerte. Y como digo, que huye de todos esos trucos, ¿no? Que te hacen ver este tipo de situaciones de posesión y demás como, pues como eso, como un gran show de película de miedo. Y yo creo que en parte todo esto que estamos comentando de esas reticencias de mucha gente, incluso de sacerdotes y obispos, ¿no? De no creer en estas cosas es porque nuestras referencias a veces son las cinematográficas. Entonces uno piensa en un exorcismo o en un demonio y se imagina a la niña dando vueltas por la habitación y con la cabeza girando y demás. Y creo que la película es buena en ese sentido porque desmitifica, valga la palabra en este caso, lo que es una posesión. Y bueno, no toca el exorcismo la película, pero también yo creo que se apunta a cómo es una conversación entre un ser humano y un demonio, que el ser humano, por mucho que fuera un exorcista o incluso un sacerdote, que no es el caso de la película, no deja de ser un ser muy limitado comparado con un demonio. O sea, un demonio es un ser muchísimo mejor, salvo en términos éticos, que un ser humano, más inteligente, superior, con mayores conocimientos. Claro, y le dice, ¿no? El propio demonio, hay una frase muy buena que le dice: soy el ser que más teología sabe de todos los que vas a conocer en tu vida. O sea, el demonio sabe más que tú, y es más listo que tú, y es más artero, y te la va a liar. Entonces, bueno, me he ido un poco por las ramas, pero lo que quería decir es que estas reticencias también creo que la película ayuda a superarlas, porque dan una visión más realista o más mundana de lo que es, pues esto, una posesión en este caso. Sí, claro, eso no quita que haya posesiones quizá un poquito más escandalosas, más llamativas, pero que es mientras se le deja, ¿eh? Porque si el sacerdote le dice, lo ata y lo amordaza y le dice, oye, no molestes la oración de la iglesia, tú vete y no molestes, te prohíbo que hables o que alborotes. Entonces el sacerdote, digo, el demonio se tiene que callar, no le queda otra. Entonces, a veces, pero bueno, ellos procuran llamar la atención, alborotar a veces, ¿no? Hay otras posesiones que son mucho más serenas, pero que hay de todo y desde luego, sí, esto no es ningún espectáculo. El objetivo es mostrar cómo piensan y cómo nos ven y cómo actúan y por qué lo hacen y por qué nos odian. Es como, yo diría, como las cartas del diablo a su sobrino, de que sí es Luis en sus tiempos, ¿no? En principios del siglo XX, la mitad del siglo XX, pues hoy en versión cinematográfica, con otro estilo, de otra manera, pero también mostrando esa realidad, que es una realidad muy ocultada, porque desde luego la mayor victoria del demonio es que no se hable de él, claro, es. Y que se piense que no exista, porque así es como actúa con las, tiene las manos libres, ¿no? Si hay una cosa que quería decir, a nosotros cuando, obviamente cuando nos fijamos en la película, nos gustó una cosa. O sea, hay dos cosas que creo que son importantes en esta película también, que hablábamos de esto. Evidentemente, ha habido muchas películas, especialmente el año pasado, con motivo del 50 aniversario del Exorcista, ¿no? Entonces, ha habido muchas películas de miedo, entre ellas, pues bueno, pues, Talk to Me, El Exorcista del Papa, o sea, ha habido un montón de películas sobre posesiones demoníacas, etcétera, ¿no? Entonces, en todas estas películas, evidentemente, lo que suele llamar la atención o lo que suele buscar un poco el espectador es ese terror, ¿no? Esa sensación que tiene el interior ahí un poco de, ¿no? Pues de pasarlo mal en el cine y tal, ¿no? Y en cambio, con esta película, creo que ocurre lo contrario. Es decir,
no se busca ese terror, sino se busca más bien el sentar a dos, o sea, un demonio y a un humano, y tener una conversación, ¿no? Está muy bien dicho C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino, esa semejanza. Yo añadiría además que en esta Nefarious es una conversación que no es amable, o sea, en ese sentido el demonio se ve claramente su desprecio hacia el ser humano, porque al final el ser humano es hijo de Dios, y quieras o no, pues Dios lo ama pues con un amor inmenso, ¿no? Que es el que el demonio desprecia, ¿no? Y de alguna manera también creo que la película hace una cosa que no se ve normalmente, que es siempre estamos acostumbrados a que el demonio, en las representaciones cinematográficas al menos, sea un personaje que se esconde, o sea, que actúa mucho en la oscuridad, que actúa, o sea, busca un poco dentro de, ¿no? Pues ese halo de misterio. En esta película se muestra tal cual es. Es decir, lo que hace es mostrarse en un mundo post-trascendental, post-cristiano, en un mundo totalmente descreído, que se ve en la actitud que hablábamos un poco de. Una actitud que además le agradezco a Padre Luzón que lo haya dicho también, de cómo en el fondo hay una falta de formación también y también hay como un, bueno, pues ah, esto, pues eso, ¿no? Pues hay algunos conceptos que, y este pues lo hemos pasado ya, ¿no? Este, la existencia del demonio, nada, existe el bien y el mal, bueno, pero son matizables, tal. Este tipo de cosas es como que esta película lo deja muy claro, es decir, el demonio en lugar de esconderse se muestra, ¿por qué? Porque ha llegado su momento dentro de la batalla entre el bien y el mal que se sigue librando a día de hoy, demostrarme cómo soy, para rematar por fin a la humanidad. ¿Y por qué quiero rematar a la humanidad? Porque al final, ¿qué es lo que me interesa? Hacerle daño al enemigo. Y así lo dice en la película, ¿eh? El demonio le llama a Dios el enemigo. Y además, a mí me llama mucho la atención también la película, que le llama todo el rato el carpintero. Cuando, en lugar de hablar Jesucristo, dice el carpintero. Y hay incluso un momento, que puede pasar desapercibido, que también habla con desprecio sobre la piedra, ¿no? Que se refiere a Pedro, a San Pedro, ¿no? Cefas, exacto. Entonces, también es una manera un poco también del demonio de mostrar cómo piensa realmente o cómo ve realmente las cosas, ¿no? Y de hecho es muy curioso que la conversación que mantiene con el sacerdote, pues que tiene esta actitud, ¿no? Hay un momento en el que el sacerdote, cuando ya se sienta a dialogar con él, le dice, no, vete. O sea, es como que no quiero dialogar contigo, que es que no te has enterado, que yo te odio, está, que tú eres un ser humano, o sea, que yo solo te voy a utilizar para hacerle daño y tú, pues, ahora mismo no me interesa. Además ese... Pero le da la mano, busca el sí. Y el sacerdote, bueno, tiene, no creo y creo, un poco, reflejo, o sea, sí. Claro, tiene un acto reflejo, decir, ojo, ojo, pero busca el sí, ¿no? Que es una cosa de la que se habla mucho en la película, ¿no? De cómo el demonio está al acecho en esa batalla entre el bien y el mal que se da en la historia de cada ser humano, cómo busca, de alguna manera, tus síes para ir poco a poco metiéndose. De hecho, de las siete puertas, que siete, ¿no? Don Javier, seis. Perdón. Seis. Sí, son seis, pero una se desdobla en dos, es la etapa, las heridas afectivas en la etapa de la gestación y luego el resto de tu vida. Vale, vale. Pues de una de ellas, creo recordar que una de ellas es el rencor. Sí, la tercera. Por eso a veces las maneras de que el demonio pueda entrar, y eso en este sentido de la película es muy interesante, no es en la espectacularidad que hemos visto en otras películas, sino que en esta película se ve en la conversación, en cómo consigue de alguna manera meterse en tu cabeza, manipularte, como lo conoce todo y sabe perfectamente cómo... Entonces, eso yo creo que la película lo refleja muy bien. O sea, lo hace ver muy bien cuáles son las armas que utiliza y las herramientas de las que se vale para actuar, ¿no? Y por eso me parece que es como más fiel a lo que otras películas, que buscan la espectacularidad y lo exótico y lo esotérico, pues se diferencia totalmente de ellas. Pero sí, perdón, era un matiz que quería comentar. No, además te animo a hacerlos porque no lo habíamos hablado previamente, pero sí, tú ahora mismo eres otro ignoto, o sea que tú interven cuando quieras y nos cortas cuando quieras. Sobre lo del odio al ser humano de los demonios, se ve claramente en la película en el trato que le da a su recipiente, ¿no? A Edward. Cómo constantemente está buscando que sufra para su disfrute personal, ¿no?
incluso cuando siente dolor extremo, él lo dice en la película, yo lo disfruto. Tal. Y luego hay otra cosa. Yo lo siento el dolor igual que el cuerpo que estoy poseyendo. Los dos lo sentimos, pero él lo sufre y yo lo disfruto. Exacto. O sea que... Y luego de lo que ha dicho Javi antes, eso me parece muy interesante, lo estuvimos comentando después de la peli. Cuando se dice en la película, cuando el demonio dice en la película que están diseñados para ser superiores al hombre, a esa superioridad ontológica, ¿no? Porque son ángeles, al fin de cuentas, y son seres puros, ¿no? Entonces son superiores al hombre. Por eso, en principio, él a los hombres no les teme nada, a no ser que vean ellos la figura del ministro de Cristo. Por eso es el pánico que siente al principio, ¿no? Entonces el hombre por sí mismo... Y esto luego lo desarrollaremos más en el final, aunque alguno ha dicho por ahí, no hagáis spoilers del final. Bueno, vamos a hacer spoilers del final, o sea que os aviso. Claro, uno, en principio, don Javier, aunque la película tiene que utilizar esta licencia para enseñarnos, porque si no se acabaría al minuto uno, una de las cosas básicas, y además usted nos lo dijo en el otro programa sobre las 6 puertas, nunca hay que dialogar con el demonio. Pero claro, la película, si no hay diálogo con el demonio, entonces no hay película, ¿no? Pero... ¿Por qué es eso? No, pero es que el que está dialogando es el psiquiatra ateo. Claro, claro. Claro, para él todo eso es un invento de ese claro, tío. Claro, por eso él no tiene problema para dialogar. Luego reconoce al final que un ateo ante el diablo lo destroza, pero en ese momento todavía no había reconocido que eso pudiera ser un demonio, ¿no? Y a mí me parece muy interesante lo que ha dicho Alfredo, de que el por qué el demonio tiene interés en hablar. Lo muestra muy bien la película, porque se corresponde con un fenómeno que no había sucedido nunca, que es que se pongan templos satánicos a la luz del sol. O sea, que se muestren. Estamos en una época en que están saliendo a la luz todo tipo de sectas luciferinas, templos satánicos, todo tipo de cosas, porque están en el último, como ha dicho Alfredo, en el último asalto. Y por eso el objetivo era escribir, manifestar, estamos en el momento, hemos conseguido la gran apostasía, la gente se ha apartado y entonces ahora hay que darles, porque se han quedado sin nada, hay que darles algo que es el evangelio esotérico, la propuesta de la rebelión frontal al enemigo, a un creador que nos ha hecho libres, pero que luego pretende que quitarnos la libertad, dice él, ¿no? Porque no ha entendido lo que es la auténtica libertad. O sea, yo creo que ese concepto, y claro, por eso dialoga y tiene tanto interés en el psiquiatra, porque quiere que ese señor, un libro que él ha escrito, que es ese evangelio esotérico, lo publique y lo saque. Y por eso escoge a ese ateo y en fin, no voy a dar demasiados spoilers a la vez, pero que sí es un punto muy importante, ¿no? El por qué van a las claras en estos momentos. Porque ahora, en estos momentos en que se han ocultado y se niega la existencia del demonio, sin embargo, también se da el fenómeno de la propuesta satánica a lo bestia, abiertamente y sin ambajes, totalmente a las claras, ¿no? Porque es el momento, la gente está tan deteriorada. Luego otro punto que ha comentado Alfredo, me parece interesantísimo, es lo del poco a poco. Va mostrando cómo, dice, esto no es tan sencillo, James le dice al psiquiatra, porque esto es un poco a poco. Es una persona, si no está bautizada, cosa interesantísima, no está protegido en la infancia y entonces le podemos zurrar todo lo que queramos. Si está bautizado en la infancia, como todavía no peca, en la infancia pequeña, cuando es un pequeño, pues entonces no podemos acercarnos a ese niño bautizado. Pero cuando a partir del uso de la razón ya podemos tentarlo y que peque, entonces ya podemos influir en él, ¿no? Y si es un proceso, empiezas por robar un cochecito de, no sé, a un amigo, luego pues es la abuela que te regala el juego de la Ouija o el Charlie, luego es el... Y poco a poco, dice, y hay un momento en que le dice el psiquiatra, si no tienes poder ninguno, te autoriza para que me poseyeras, no me has poseído. Dice, tengo el poder de la paciencia del diablo, que sabe esperar
para atacar en el momento oportuno. Y en la película se ve cuál es el momento oportuno. Que estuvo a punto de destrozarlo. Lo que pasa es que, bueno, no vayamos a contarlo todo porque entonces pierde. Pero sí, sí, el poco a poco. Es un proceso que uno no se da cuenta. Uno lleva a su hijo a Halloween. Ya está abierta una puerta. En ese momento le va a pasar algo, decía el padre Amor. No tiene por qué, pero también me he encontrado con niños que les ha pasado. Y luego, pero sí, a lo mejor 20 años después, una novia despechada le hace un maleficio y lo destruye, porque tenía una puerta abierta. Y sin embargo, si es una persona protegida, porque no tiene puertas abiertas, el maleficio te rebota. Hace poco me contaba una persona que vino muy arrepentida de haber ido a un brujo de aquí, muy cerca de este barrio, un brujo muy conocido, a pedirle un trabajo de muerte, que matara a una persona. Y el brujo le dijo, espérese, voy a hacer mis averiguaciones. Echó sus runas y entonces dijo, no, a este no le puedo atacar. Y dice la señora, ¿por qué? Yo le pago lo que sea. Y dijo, porque si yo, no es cuestión de dinero, si yo a esta persona lo ataco, es una persona protegida. El hechizo se vuelve contra nosotros y podemos morir, señora, usted y yo. Y por tanto, no voy a hacer este trabajo. O sea que ahora, si tú has abierto la puerta, ese poco a poco es lo que te lleva luego, al final, pues claro, a una situación de sometimiento y de identificación y que cuando ya no les interesas, te matan. Yo, uno de los primeros casos que tuve cuando estaba en Córdoba y don José Antonio Infantes Florido, que en paz descanse, en año 95, por ahí, en 1995, me encargó este ministerio, pues fue una señora, una mujer, que era la regente de una casa de citas, que había hecho un maleficio a su nieto y lo tenía postrado desde hacía 20 años, que es que se dice pronto, tanta maldad es difícil, ¿no? Lo tenía postrado para fastidiar a su madre. No conseguía fastidiar a la nuera y entonces, como la detestaba, atacaba al punto débil, que era ese muchacho. Entonces, pues esto. Y curiosamente, yo pedí entrevistarme con ella. Fui a la casa de citas a una hora que no estaban trabajando, habíamos pactado, ¿no? Y es la única vez que he estado en una casa de citas. Y entonces, pues, le estuve hablando con ella y al día siguiente murió. Y yo estoy convencido que esta mujer se ha debido de salvar porque empezó a vacilar en la conversación. Entonces, los demonios, cuando ven que ya no la pueden seguir utilizando, que pasan factura, como tienen derecho sobre ti, pues te pasan factura y se la cargó. De hecho, me llamó a los dos días el hijo, padre, quería llamarle para preguntarle dos cosas. Una, que va a decirle dos cosas. Una, que ayer murió mi madre. ¿Y de qué ha muerto? Y dice, de nada, ha dicho el médico, que de nada, estaba como una rosa. Era una mujer de 80 y pico años, pero estaba sana, vamos, como una rosa. Dice, pero se ha muerto de muerte natural. Digo, pues no es muy natural que se muera sin ninguna razón. Dice, pues se ha muerto. Y claro, yo me daba cuenta de que era preternatural, no era natural. Y segundo, ¿qué es lo de las llaves? Y es que la conversación, yo pues me metí la mano en el bolsillo, en la gabardina, y entonces era un día lluvioso, me la unté en agua exorcista y agarré el manojo de llaves, que era de las habitaciones de la casa, agarré el manojo y estuve pues jugando con él y luego pues lo dejé y tal. Y no noté que ella advirtiera nada. Pero luego, cuando fue el hijo que me pidió, espéreme en el coche para que no le vean los vecinos aquí esperando tal, dentro del patio de la casa de citas, espéreme en el coche, que quiero darle las gracias a mi madre, llevaba años sin hablar con ella, por haberlo recibido. Y entonces la otra le dijo, ese señor que me has traído no es un sacerdote. ¿Cómo que no, mamá? ¿No has visto la tirilla? No tal. Dice, no, es un exorcista. Y dice, ¿por qué lo sabes? Y dice, por las llaves. ¿Qué llaves? Dice, yo sé lo que me digo. ¿Cómo percibió la buena mujer pues esta situación? Que allí había algo que le repelía. Ese agua exorcizada se había evaporado ya, pero que le repelía cuando y había detectado perfectamente aquello, ¿no? O sea que es un proceso.
Don Javier, una cosa que quería comentar con usted también, el tema de los nombres en la película. ¿Sí? Primero, que lo han comentado, lo han dicho en los comentarios y teníamos previsto preguntárselo. ¿Usted cree que el nombre del psiquiatra es casual? James Martin. Hombre, sería muy raro que fuera casual. Para el que no lo sepa, que la gente busque James Martin en internet y ponga jesuita después. Y ya, bueno, pues va viendo. Y luego el nombre del demonio. Él dice que su maestro le puso un nombre, ¿no? Algo así dice. En un idioma antiguo, no me acuerdo cuál dice. Sí, un idioma egipcio. Fenicio. Fenicio. De hace 3.500 años. De hace 3.500 años, dice. Pero más o menos la traducción podría ser Nefariamus. Y entonces el psiquiatra dice Nefarius. Ese nombre, son dos preguntas las que quiero hacerle. ¿Ese nombre tiene algún significado en concreto? Y segundo, ¿cuál es el poder? Aunque en la película lo dicen, pero ¿cuál es el poder de saber el nombre de un demonio? Sí, en el ritual de exorcismos, que lo tengo aquí, pero no me voy a levantar, pero no hace falta, en los prenotanda explica que no se debe dialogar con el demonio, porque un exorcista poco experimentado, entra la curiosidad de preguntar tal, no sé qué. No, con los demonios no hay que hablar, porque mienten más que hablan, son los padres de la mentira. Es más, dicen verdades para engañar. Por ejemplo, hoy lo vemos en el Evangelio del Domingo. Sabemos quién eres, el santo de Dios. Y es verdad que es uno de los santos de Dios, pero es que no es verdad, porque es el Dios santo. Jesucristo no es un santo de Dios más, es el Dios santo. Y claro, ellos, pues, y además querían conseguir un efecto negativo, que lo conviertan en un mesías político cuando Jesús había venido a liberarnos del pecado, no del imperio romano, de la dominación romana. Entonces, pues ese es el punto, que el nombre tiene, el nombre es el punto más nuclear de la persona. Poner un nombre implica una autoridad. Cuando los padres ponen un nombre a sus hijos es porque ellos han sido procreadores, instrumentos del creador para colaborar con el creador en el surgimiento de una nueva vida humana. Ellos han puesto las bases biológicas y Dios pone el principio vital espiritual. Y entonces sale un espíritu corporeizado que es cada ser humano. Entonces ellos tienen autoridad para poner el nombre. Y poner el nombre es cuando tú conoces a la persona. Y entonces estableces un poder sobre esa persona. Cuando alguien te revela su nombre, está revelando su intimidad, su yo. ¿Tú quién eres? Y entonces en el Antiguo Testamento aparece, yo soy fulano, hijo de mengano, hijo de zutano, nieto de tal, de nieto. O sea, es decir, tu itinerario, es decir, lo más personal que puede haber en una persona. Por eso en el ritual de exorcismo dice, no se dialoga. Solamente se le pregunta si se quiere el nombre. Y en todo caso, ¿cómo ha entrado? Aunque eso, la verdad es que no hace falta preguntárselo, porque si hablas con el interesado y le haces una historia clínica, pues enseguida averiguas pues, que ha entrado porque estuvo practicando yoga o hizo mindfulness, o porque estuvo con el Reiki, o porque estuvo con la Ouija, o porque fue al tarot, o por lo que sea, o sea, porque prácticas ocultistas, porque ha recibido un maleficio, porque tiene rencor, porque en fin, tú vas viendo todos sus antecedentes familiares, las heridas de seno materno, abusos que ha padecido la persona en su vida, malos tratos, etcétera, y ves la acción del demonio. Entonces no necesitas saber por dónde ha entrado porque tú lo averiguas, pues en ese. Pero el nombre, pues sí, viene muy bien. A veces no te lo quieren decir y hay que expulsar al demonio para que digan el nombre, ¿no? Pero, porque claro, revelar el nombre es entregarse a la policía. Y claro, no quieren entregarse a la policía ni de broma. Y entonces es muy frecuente, por ejemplo, que cuando ya tienes un poquito de experiencia, de pronto le dices, Leviatán, bueno, y da un respingo. Si está ahí Leviatán, se lleva un susto de muerte. ¿Por qué? Porque lo has desenmascarado. Entonces, si tú por los síntomas
estás percibiendo que es el Leviatán, o que es Asmodeo, o que es Satanás, o que es Lucifer, o que es Belcebú, pues empiezas a ver cosas de bichos, de moscas, de que es el señor de las moscas, de envidias, de enredos, de celos familiares, de cosas por herencias, tal, y dice Belcebú, bueno, aquello sería la mundial, porque es descubierto. O sea, sí es muy importante, es un signo de sometimiento. Y por eso yo siempre digo al ángel de la guarda que todos tenemos, no le ponemos el nombre, le preguntamos que si quiere nos diga su nombre, pero no le ponemos el nombre, porque el nombre, poner nombre es un gesto de autoridad que no tenemos sobre el ángel de la guarda. De hecho, eso que comenta también don Javier, se ve muy bien en la película cuando el demonio varias veces a lo largo de la película establece esa autoridad frente al psiquiatra, eligiendo con qué nombre le llama. El psiquiatra se presenta como el doctor Martin y el demonio le dice algo así como que no le sale de ahí llamarle doctor. Que él le va a llamar James. Sí. Pero es que a veces incluso cuando le quiere como someter más, le llama Jimmy. Y le dice Jimmy. Y entonces se ve que el otro se pone tenso y dice Jimmy y luego le vuelve al James. Pero cuando le quiere de verdad... no sé cómo decirlo, pero sí, humillar. No se quiere meter, cambia el nombre. Super, sí. Claro, y entonces le llama Jimmy. Y ahí se nota muy bien ese juego de los nombres, que también yo creo que aquí voy a hacer una mini distensión, o sea, bien, voy a irme un pelín por los cerros también. No, disensión, ¿no? Porque no voy a disentir con nadie. Digresión. No, una digresión. Pero nada, muy, muy pequeña. Y esto también es muy importante. A menudo gente, pues por ejemplo, por el privado de Telegram, por los mensajes de Twitter, etcétera, nos dice, oye, rezad por un familiar mío que está malo o que tiene ahora un problema o que se enfrenta a un examen importante. Y muchas veces preguntamos, ¿nos puedes decir el nombre? Y yo, o sea, eso lo hacemos, vamos, porque cuando rezas por alguien con su nombre, yo creo que de alguna manera estás estableciendo, no es que funcione mejor, porque esto no es una herramienta, ¿no? No es que funcione mejor, pero sí que yo creo que hay... O sea, que los nombres tienen esa fuerza y que cuando... No es lo mismo rezar por la abuela de Jetro que rezar por Marisa. No sé si me explico, pero vamos, que... Claro, digo, claro. Para continuar ya por otro lado. Sí. Y el nombre de Nefarius, don Javier, ¿qué significa? El nombre Nefarius es nefasto, nefando, y él se enorgullece de ser un tío nefasto, vamos, y ser un asesino, vamos, a ver... Dice, yo he provocado muchísimas muertes y tal, y lo va diciendo, ¿no? Y sí, es nefasto, nefando. Sí, porque él también dice al principio, cuando le dice el doctor, le dice, a mí me tienes que llamar doctor Martin porque además eso establece nuestra relación, porque yo soy un doctor y tú eres un paciente. Y le dice, vale, pues yo te llamo eso si tú me llamas a mí por mi, no sé cómo le dice. Mis títulos... Por sí, mi mismo. Título, le dice Lord, ¿cómo le dice? Lord Príncipe Oscuro, me parece que le dice, o Lord no, Príncipe Lord Supremo, algo así. Algo así. Sí, porque están muy jerarquizados los ángeles, están muy jerarquizados, tanto los buenos como los malos, y entonces, pues esa jerarquía, en el caso de los condenados, es una jerarquía por sometimiento. Los más poderosos someten a los inferiores, ¿no? Entonces, pues él, claro, es un demonio distinguido. Entonces, si tú quieres que te llame doctor tal, pues Martin, pues te tendrás que llamar a mí Lord tal, no sé qué. Y dice, sí, claro. Ni de broma. Pues, dice, pues entonces te quedas con Jimmy. Y ya está. Jimmy. Sí. Y, claro. Hay un momento, al principio de la entrevista, que sobre esto es donde gira toda la conversación, en que el demonio le dice al psiquiatra que antes de que salga de esa sala va a haber cometido 3 asesinatos. Y entonces el doctor se queda alucinado. ¿Cómo es posible que me diga esto? Yo que soy pacifista y además soy resiliente, ¿no? Y soy ecofeminista, ¿no? ¿Cómo es posible que me diga esto? Y entonces los 3 asesinatos son la eutanasia, el aborto y la pena de muerte, se supone. La ejecución, mejor dicho, la ejecución. Porque la pena de muerte, ahí es donde quería ir, la pena de muerte, aunque no se puede utilizar a la ligera, pero no está condenada expresamente por la Iglesia, ¿verdad, don Javier? No, a lo largo de la historia de la Iglesia, la pena de muerte ha sido algo que siempre se ha indicado
que es un último recurso para proteger que la autoridad puede recurrir a él cuando no hay otros remedios. El Papa actual lo que ha dicho es que en las actuales circunstancias, que en la mayoría de los países hay penales, hay instrumentos para bloquear al asesino sin necesidad de eliminarlo, pues que no estaría justificada, pero si está con unas determinadas circunstancias, pues sí que, o sea, es un tema en la que si las circunstancias actuales hacen que sea ilegítima en la mayoría de los casos o no, pues es una cuestión discutible y opinable, que bueno, pues si se ha dado ese matiz por parte del Papa de decir, hombre, que ahora mismo en otras partes pueden neutralizar al delincuente, ¿no? Pero bueno, pero no es así con las otras dos, con los otros dos, es decir, con la eutanasia y con el aborto no hay matiz que valga. O sea, eso... No, es que, a ver, la pena de muerte no es un absoluto, porque lo que sí es un principio moral absoluto es que la vida del ser humano inocente es siempre invulnerable. No se puede justificar la muerte de un ser humano inocente. Entonces, tú puedes justificar la muerte de un ser humano para protegerse la sociedad, por ejemplo, en una guerra, pues que no quede más remedio que defenderse, que tal, o sea, puede haber una justificación de la muerte cuando es para evitar, para proteger un bien mayor. Pero en el caso de la eutanasia y del aborto, Juan Pablo II hizo dos declaraciones dogmáticas diciendo que en la tradición viva de la Iglesia no hay justificación jamás ni para eliminar a un anciano, ni para acelerar un proceso y eliminarlo, ni para eliminar a un bebé gestante. No existe, es algo intrínsecamente injustificable. Intrínsecamente significa, sean cuales sean los motivos y sean cuales sean las circunstancias, en ninguna circunstancia y por ningún motivo es justificable la pena del aborto. Entonces ahí el diablo manifiesta en la película su orgullo por cómo ha conseguido degradar tanto a la sociedad. Dijo, estáis acabados, dice en un momento, estáis acabados los hombres, habéis llegado al nivel de degradación máxima y estáis en nuestras manos totalmente. ¿Por qué? Estáis justificando que al otro le dice, uy, si estamos en una sociedad muy avanzada, que el analfabetismo... El tal, y entonces le hace una crítica al demonio. ¿Analfabetismo? Si un chaval de secundaria ahora mismo lee mucho peor que un niño de primaria. Si un tal, y empieza a hacerle una, como lo que es el aborto, lo que es la eutanasia, lo que es el tráfico de seres humanos. Dice, es todo esto, millones de la esclavitud. Y además, lo más gozoso para nosotros es que la mitad de esos esclavos son esclavos sexuales. Y muchos de ellos niños. Nunca ha habido tantos esclavos como en esta época que se habla tanto de libertad. O sea, le hace una crítica a la sociedad en la que estamos viviendo. Claro, yo comprendo que ciertos medios de comunicación pagados por los que controlan la mayoría de los medios, pues que vayan en contra y que no traguen esa crítica, claro, ¿no? Pero hayan dicho, esto es una película de ultraderecha, claro. Pero claro, había una cosa graciosa. Sí, cuando bueno. Dime. Digo esto ya y te dejo, Alfredo, porque esto es muy gracioso en la película y arrancó alguna carcajada en el cine cuando termina de decir toda esa ristra de maldades que ha conseguido el demonio sobre el ser humano. Dice, bueno, y lo del delito del odio, eso se os ha ocurrido a vosotros. Estamos encantados, pero eso habéis sido vosotros solitos. Sí, además, el tema justo del discurso del odio, o sea, es algo que también, hasta le sorprende al demonio. Porque dices, como, o sea, ya del propio devenir de dejar que el mal campe a sus anchas, que es lo que está ocurriendo, pues ya vosotros habéis dado con esa idea. O sea, ya vosotros hasta creáis las cosas ya, ¿no? O sea, hay una cosa muy interesante en la película que es lo que os decía antes de que el demonio se manifiesta. En esta película se manifiesta. O sea, y además lo que quiere es hacer un manifiesto, ¿no? O sea, difundir ese evangelio negro es lo que él quiere, ¿no? O sea, él tiene una misión que quiere encargar al psiquiatra, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que también incide en muchos aspectos
que te hacen ver y que él mismo dice como, o sea, el mal campa a sus anchas y a nadie le importa nada, ¿no? De hecho, todo ese cambio, ¿no? O sea, ese diálogo, esa parte del diálogo que habéis mencionado, en la cual pues nunca hemos sido más iguales, no hemos sido más iguales que nunca, que en esta época, se ríe, le dicen también, pues eso, ¿no? El analfabetismo y tal, hemos superado, bueno, es como la ciencia igualdad, está en un punto tal. Exacto, igualdad de género. O sea, entonces, el tío solo se parte, y hay un momento en el que le dice el demonio, Jimmy, o sea, James, creo que te amo. O sea, se lo dice así. Sí. Claro, y ese momento es en el que te das cuenta que dices, o sea, que un demonio le diga a un ser humano, creo que te amo, creo que hasta te amo, ¿no? Y dices, pues es que está en un momento en el que el regocijo que además se ve durante la película referente a esos asesinatos que comentabas, ese regocijo continuo del demonio, de alguna manera te hace ver que estamos en un punto muy concreto entre la batalla del bien y el mal, ¿vale? Don Javier lo sabe mejor que nosotros aquí, seguro. Estamos en un momento muy concreto y es un momento además en el cual ya no hay ningún tipo de ocultamiento de edad, sino todo lo contrario. Se da sale a la luz continuamente lo que él, o sea, lo que son sus planes, lo que él realmente quiere, lo que busca y demás, ¿no? Y cómo nos quiere utilizar, ¿no? Pero al mismo tiempo también, en la película yo creo que se refleja también un poco cómo mientras está dándose esa conversación, el psiquiatra incrédulo, en varios momentos, la propia interpretación del actor, o sea, refleja cómo está un poco en shock con lo que le está diciendo. O sea, cómo en el fondo el demonio entra en su mente, está entrando en su mente, pero al mismo tiempo él tiene la capacidad y la voluntad de estar replanteándose lo que le está diciendo. Porque en el fondo lo que está pensando es, si esto es verdad, que además lo que estoy viendo es que las cosas que me están ocurriendo a lo largo de esta conversación son verdad, o sea, se están dando. Si esto que me está diciendo él es cierto, es que entonces todo mi planteamiento psiquiátrico, toda mi cosmovisión se está rompiendo. O sea, me está destrozando, ¿no? Contra esto no tengo nada, ¿no? Y eso es un poco también lo que creo que la película refleja. Sí. Cómo en el fondo, en el mundo en el que estamos, es muy fácil, si uno se para a pensar, distinguir entre el bien y el mal. Que eso yo creo que es el punto esperanzador un poco que veo yo en la película, es que se ve ese plan, o sea, que se ve muy claro dónde está el bien, dónde está el mal, ¿no? Y cómo en el fondo uno se para a pensar un poco, deja al lado el ego, deja al lado sus cuestiones personales, sus títulos de doctor no sé qué, su lo que sea, ¿no? Sus posesiones materiales y tal, y de repente se da cuenta, cuando se enfrenta al horror, dice, sé reconocerlo, ¿no? También, en este punto, ahí, ligando las dos últimas cosas que hemos hablado, que son esas tres muertes, y lo que acaba de comentar Alfredo, ¿no? Bueno, y la frase que a Getro le hace gracia de esto lo habéis inventado vosotros. Ahí también hay una buena catequesis uniendo esos dos puntos, y es que, por un lado, yo creo que eso muestra también que no vivimos en un mundo maniqueo donde el bien y el mal dependen absolutamente de Dios y del demonio y por tanto es responsabilidad suya y el ser humano solo se deja guiar por uno o por otro, sino que el ser humano es original en su forma de hacer el bien y de hacer el mal y eso le hace responsable. Es decir, no somos pues eso como los mazdeístas o como los zoroastrianos que pensamos que hay un ángel bueno y un ángel malo que nos guían, sino que somos nosotros los que tomamos decisiones. Y esto lo ligo con lo que digo de las tres muertes, porque las tres tienen una cosa en común, y es que las tres se producen para que el doctor Martin no tenga más problemas. Es decir, se quita un problema de en medio en las tres ocasiones. Él decide la eutanasia, no voy a contar más para no hacer spoiler, pero por una comodidad. Él decide el aborto por comodidad y él decide la sentencia de muerte por comodidad, porque lo que le hace cambiar de opinión es un momento muy concreto de la película en la que él opina A, le sucede algo y dice, bueno, pues B va a ser lo más cómodo para mí. No quiere decir que sea lo legítimo, no quiere decir que sea lo bueno, no quiere decir que sea lo justo. Simplemente es lo que a mí me va a evitar un problema el día de mañana. Y yo creo que eso, claro, enseña muy bien cómo no es que el demonio le haya poseído para que él tome una decisión concreta sobre la muerte de una persona, sobre el aborto de un niño no nacido. No. Es que él, voluntariamente, como ser humano, ha elegido el camino de me quito un problema de en medio, aunque eso cueste la vida de un tercero.
tres veces. Y creo que eso es una catequesis en sí misma de la peli. Para mí, eso, junto con otra cosa que comentaré al final, son los dos momentos más potentes. Cuando te das cuenta de que este tío es capaz de asesinar tres veces para estar tranquilo mañana. Y perdón, hago una matización, pero tres veces. No es casual que escojan tres. O sea, que sean tres, ¿vale? San Pedro tres veces niega, ¿no?, que conozca a Jesús, ¿no? O sea, que la película está muy bien pensada, incluso a nivel teológico, cada matiz, o sea, no es baladí, ¿no? También hay varios momentos donde a mí me parece que es de enmarcar, ¿no? O sea, que el propio demonio en medio de la conversación dice, ¿no?, cuando, o sea, se toma muy en serio lo de los nombres, ¿no?, que hablábamos antes, ¿no?, y dice, yo soy, o sea, Nefario está el que enlaza mundos, ¿no? O sea, también dentro de lo que él busca es también buscar continuamente una conexión, porque tiene una misión con el psiquiatra, ¿no? Una conexión con él, enlazando con él, ¿no? Y de hecho esa conexión se da en la película hasta cierto punto también, ¿no? Sin querer hacer un poco spoiler, porque ya lo haréis vosotros, pero se da un poco en la película. Pero creo que de alguna manera también, justo con estos tres, ¿no?, estos tres casos, también yo creo que hay una matización que es que también el demonio es el rey de la mentira, pero que cuando la verdad la tiene delante la reconoce también, ¿no? Pero es el rey de la mentira. Entonces, él también busca meterse en la mente del doctor para continuamente hacerle, si os dais cuenta, cuando ya hay un momento en el que ya, bueno, está firmando la ejecución, ¿no?, le dice, vas a matarme a mí, o sea, que soy inocente, vas a matarme. O sea, él mismo busca que continuamente, primero te incita a que lo hagas y luego cuando lo haces, te está continuamente atormentando la cabeza y diciendo, ¿sabes? Y eso yo creo que también, claro, juega mucho continuamente a eso. Es decir, pase lo que pase, tú no te vas a quedar en paz, porque quiero que estés al final, como Edward, subyugado, ¿no? O sea, quiero que estés sometido a mi voluntad, a la mía, como sea, ¿no? Y eso es un poco también lo que creo que la película refleja muy bien. Cómo él, pase lo que pase, lo que busca es que estemos sufriendo todo el día, como le pasa a Edward, ¿no? No sé, Padre Luzón, si puede decir algo respecto a esto, ¿no? Un poco. Sí, sí, la verdad es que es totalmente certero, ¿no?, lo que está comentando, porque efectivamente el diablo, hay un momento en que dice una frase del Evangelio, bueno, dice varias frases, ¿no? No tendrías ningún poder en la tierra, porque le dice, yo tengo poder para matarte o condenarte, y dice, no tendrías ningún poder si no te hubiera sido dado desde abajo. Desde el infierno, ¿no? En este caso, el poder de matar, de que estás haciendo uso, es infernal, ¿no? Es infernal. Luego, pues, tiene otras frases, a ver si me viene a la cabeza. Vienes a torturarme, vienes a adelantar la tortura, hijo de Dios, tal, o sea, emplea distintas expresiones de los evangelios, de la palabra de Dios referirse al otro, ¿no? También pues la frase final que utiliza del libro de Daniel, del festín de Baltasar, cuando están el rey Baltasar, hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha traído para una orgía con sus mujeres y sus cortesanos en los vasos sagrados que había robado en el templo de Jerusalén, y entonces aparece una mano que pone tasado, medido, contado, ¿no? Y entonces en un idioma extraño. Y entonces traen a los adivinos, nadie sabe interpretarlo, y Daniel pues lo interpreta, dice pues que ha sido tasado, tu tiempo ha sido medido y ha sido pesado y no das el peso, hoy mismo morirás. No, pues es la frase que utiliza para amenazar al psiquiatra, ¿no? También con esa misma expresión, ¿no? Y pues sí, vamos, ahí es que son muy significativas esos diálogos, ¿no?, en los que va poniendo de manifiesto el poder que ellos han ido adquiriendo
el poder, cómo nos odia, que por ejemplo hay una descripción de la libertad, dice, bueno, el enemigo nos ha creado con libertad para luego decirnos que nos la quiere robar, ¿no? Porque entiende que obedecer a Dios es un renunciar a la libertad, cuando es simplemente interiorizar el don que Dios te ha dado y hacerlo tuyo y ser un yo, pues él lo interpreta de esa otra manera. Y dice, claro, nos arrojó, nos castigó eternamente, vaya amor, vaya misericordia, siempre atacando a cuando son ellos los que no quieren arrepentirse, ¿no? Y dice, y creó a los hombres, que eso fue el mayor bofetón que nos dio, para rellenar los huecos que habían quedado vacíos en su reino. Y claro, y por eso, pero claro, el amo, nuestro amo, Satanás, se ha dado cuenta de que podemos hacerlos caer y entonces convertirlos a nuestra imagen, ¿no? O sea, va mostrando, dice, claro, les ha dado la... Es que los quiere tanto que esa es su debilidad, quiere tanto a los hombres, es el pecado de los diablos fue de envidia, quiere tanto, y de soberbia, quiere tanto a los hombres que les ha hecho libres, porque claro, sin libertad no podrían amarle y no podrían ir al cielo. Y entonces se ha querido arriesgarse a hacerlos libres, sabiendo que podían hacer mal uso de esa libertad. O sea, va dando unas explicaciones que son muy impresionantes, ¿no? Muy impresionantes. No sé si había alguna cosa más que me habías preguntado. ¿Alfredo? Ah, no, era hacer un comentario sobre esto, precisamente, sobre lo que hablábamos. O sea, de hecho, también, o sea, yo creo que la película en ese sentido, lo que mencionaba antes, don Javier, o sea, da para mucho, es decir, da para verlas varias veces y sacar mucho provecho de lo que luego es la conversación posterior, porque es que tiene tantas, o sea, el guión está tan bien hilado en todo momento, o sea, el pulso narrativo, que eso es difícil cuando estamos hablando de que es dentro de una sala dos personas conversando, es muy difícil conseguir eso en el cine, tienes que tener muy buenos actores, un muy buen guión, muy buenos diálogos y un pulso narrativo que se mantenga, ¿no? Además de que obviamente fotografía, etcétera y tal, pues esté en condiciones, ¿no? Y eso, que se dé una película así, pues fenomenal. Pero que si además la película incide realmente en una visión teológica correcta, ¿vale? Pues eso ya ayuda mucho más al espectador, espectador con al margen de su creencia. O sea, de hecho, habréis podido ver el marketing de la película, es un marketing de película de terror. O sea, en el fondo, uno ve las escenas que tiene el tráiler y son pues todas las escenas como de acción y demás. ¿Que tiene algo de acción la película? Por supuesto, claro que sí. Pero tiene más esa tensión o ese thriller psicológico, que me atrevería a llamarle, más que de terror, ¿no? O sea, ese cómo se mete en tu cabeza y cómo sabe, pero cómo también uno, al ver el plan, ¿no?, del demonio, pues tiene herramientas también para actuar, ¿no? De hecho, a mí hay una cosa que me gusta también de la película, que es cómo el propio demonio reconoce, es decir, o sea, la cruz fue nuestro mayor error. O sea, cómo él mismo, eso es muy interesante. Lo que decía, que al final, cómo en el fondo el demonio reacciona ante la verdad. O sea, es difícil, o sea, aunque él sea el rey de la mentira, le pones la verdad delante y es muy difícil y él se revuelve, ¿no? Pero él mismo admite, la cruz fue nuestro mayor error. Pensábamos que lo habíamos conseguido y no. O sea, fue precisamente lo que hizo que al final nuestra lucha perpetua para hasta el fin de los tiempos sea el hacer el mayor daño posible dentro, claro, de que hemos perdido la guerra, ¿no? Pero que cada batalla que tengamos, que es cada persona en el mundo, hagamos todo lo posible para hacerle sufrir al enemigo todo lo que podamos, ¿no? Y es así, o sea, la película creo que eso lo refleja muy bien. Y es muy difícil en el cine, no solo contar esto bien, sino que además sea una película que vosotros la habéis visto, Getro y Javi, o sea, salvajemente entretenida, una película que tú vas, te sales del cine y dices, o sea, que acabo de ver. O sea, yo mismo, de verdad, que volví a estar en el preestreno y ya no sé cuántas veces, al menos usted, don Javier, se acuerda de las veces. Yo es que ya no me acuerdo cuántas veces la he visto, porque de verdad creo que es una película que es para coger una libreta en el cine y estar apuntando frase por frase cosas, porque es que no es normal que un guión esté así hilado, ¿no? O sea, y que pueda uno seguirlo de una manera progresiva viendo ese plan, pero también que sea entretenida, porque podría ser pues una buena idea inicial, ¿no? Una conversación entre un demonio y un
psiquiatra y quedarse ahí, ¿no? Y que luego lo difícil es lo de en medio, ¿no? Cómo rellenas esa, el resto de la película, ¿no? Y eso no pasa en esta peli, gracias a Dios. Está bien hilado, ¿no? No sé. Mira, queremos agradecer. Es muy, muy interesante cómo hay un momento en que el psiquiatra dice, ay, entonces todo vuestro interés es hacernos daño y no nada más. Y le dice, no, no, no. Es que haciéndoos daño es nuestra única manera de vengarnos del enemigo, vengarnos de Dios, porque le estamos atacando en lo que más ama. Exacto. Es una escena muy escalofriante y muy... Y esto. Luego hay, por ejemplo, es muy interesante también cómo cuando le está, dice, yo te voy a autorizar a que tú me poseas, a cambio de que tú me concedas otra cosa. Entonces lo que él pide, el psiquiatra, es poder hablar con Edward, no con el demonio, sino con Edward, el poseído. Y entonces cuando está hablando con él, empieza a preguntar y cuando le va a hablar de su infancia, el diablo corta. Dice, de esto no se habla. ¿Por qué? Porque no quiere que la gente pueda darse cuenta, bueno, primero que el psiquiatra pudiera exculparlo, viendo que desde pequeño era una persona muy desgraciada, pero luego que la gente se dé cuenta de que la etapa más decisiva, luego en la configuración de la personalidad moral, de la inteligencia emocional de la gente, es la gestación y los años de su más tierna edad. Es lo que más luego te y eso el diablo no quiere que se hable de eso. Y por eso el gran interés que tiene el diablo en estos tiempos de pervertir a los chavales desde la infancia con 2 o 3 años, que experimente sexualmente, qué tal, para que decidan si quieren ser varón o mujer, si no se creen. Y es una cosa que, vamos, en cuanto un niño dice, ay, es que he llorado esta noche, la profesora le dice, ¿no será que es que no quieres ser niño y es que serás niña? Y tal, o sea, ahora mismo es una obsesión la que hay en los colegios, la que hay en los con niños de esas edades, ¿no? Es un punto que no quiere que se hable de él. El demonio no permite, le cierra la boca y se acabó la conversación con Edward. Sí, hay otro antes de decir eso, queremos agradecer a Rodrigo Gonzalo que nos ha hecho un superchat de 12 euros que dice, aparte de los libros del padre Luzón y del padre Fortea, es muy recomendable Habla un exorcista del padre Amorth. Al enemigo hay que conocerlo, no temerlo, pero conocerlo no está mal. Estoy deseando ir al cine a ver la película. Pues sí, hay que ir al cine y varias veces para ver esta película. Vamos con la última parte y aquí ya me perdonaréis, pero es que hay que hacer spoiler. Lo siento mucho, porque es que yo estas cosas las tengo que preguntar. O sea, las estuvimos comentando Javier y yo después de la película, pero esto se lo tengo que preguntar a Alfredo y a don Javier. Digamos que, vista la película varias veces, y habiendo visto también análisis en YouTube de la película, yo interpreto que la gente en general ha hecho una visión oficialista del final. Y es que, a pesar de que el demonio le hace el encargo de publicar el libro, un libro que ya previamente había escrito el demonio, el psiquiatra finalmente publica un libro y dice reescrito, ¿vale? Y entonces, dando a entender que se ha negado a hacer la voluntad del demonio. De hecho, cuando se produce la ejecución, justo antes de producirse, le pregunta si está de acuerdo en el pacto que le propuso, si va a hacer eso por él. Y niega con la cabeza, el psiquiatra. Y entonces publica el libro reescrito, ¿no? Y así lo presenta en los medios. Pero, digamos que yo interpreto que eso es lo que se dice en los análisis, pero yo no he interpretado eso. Y me explico. Lo que yo he interpretado es que el psiquiatra se cree muy listo y dice, voy a hacer una jugadreta al diablo ahora que ya no me está molestando y ya se acabó la cosa con el condenado. Y voy a publicar otra cosa distinta a la que me dijo. Pero en la misma entrevista del final, en los medios de comunicación, él deja claro que no se ha convertido. Porque le preguntan y él dice, bueno, yo no. Da a entender que no se ha convertido. Si se hubiera convertido, a mí me entraría la posibilidad de que pudiera haber hecho, pues con la gracia, un intento de jugarreta al demonio. Pero yo lo que interpreto es que en realidad sí ha hecho la voluntad del demonio al publicar el libro y que el final no es bonito.
¿Qué pensáis vosotros? Yo no estoy de acuerdo contigo, tengo que decírtelo, Getro. No estoy de acuerdo por un motivo, que es fijándome en el guión, ¿eh? no en mi opinión, ¿vale? En el guión lo que dice él es cuando le está hablando con el entrevistado, ¿no? Y le está diciendo, hay un momento en el que dice, bueno, entonces, o sea, no se lo dice así, o sea, no lo sé literal, ¿vale? Pero un poco de todo esto, o sea, ¿te crees, no te lo crees? Un poco, ¿no? Y dice él, no sé. O sea, dice no sé. No dice no, ¿eh? Dice no sé. Y ese no sé yo creo que es que después de la experiencia de haber conversado con Nefarious, el psiquiatra, claro, dice, hombre, decía, o sea, el convicto decía ser un demonio, ¿no? Pero yo no sé. O sea, hay una duda, hay una apertura, ya él tenía una predisposición antes de la conversación, que era la de los demonios no existen, y ahora después de lo que ha vivido, dice, o sea, todo lo que me ha pasado en la película, todo, o sea, si él no es un demonio, es prácticamente imposible de que sea, o sea, de que haya podido saber todo lo que sabía de mí el demonio, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, él está abierto. Y yo creo que lo que él publica realmente es una advertencia, ¿no? Y de hecho también te diría A Nefarious Plot, que es la novela que sí existe, ¿vale? Porque de hecho, no sé si os disteis cuenta, pero en la entrevista enseña el libro y pone A Nefarious Plot, ¿vale? En plan autopromo del, ¿no? Sí, pero sí. No pone el nombre de Steve Dish, no lo pone, ¿no? Pone el de James Martin. Pero sí es verdad que en esa novela sí es como una advertencia, como una especie de cartas del diablo a su sobrino, versión siglo XXI, de decir, esto es lo que está pasando, ¿no? Con el sueño americano o cómo el demonio está incidiendo en unos aspectos, entre ellos el discurso del odio que se menciona en la película y tal, y cómo eso sí que está configurando dentro de la batalla entre el bien y el mal que se está dando, está configurando el tablero de juego ahora mismo, ¿no? Y eso yo creo que la película sí lo muestra, o sea, sí muestra que él publica eso como una advertencia, porque es lo que él ha vivido y reescribe, pero yo no creo que sea que él se cree más listo. ¿Por qué? Porque en el momento... Bueno, es que estoy estripando la peli yo mismo. Bueno, qué mal estoy. En el momento en el que él se da cuenta de que ha permitido la ejecución de una persona inocente, porque fue el demonio que cometió esos asesinatos y no él, dice, me equivoqué. Lo dice varias veces, me equivoqué. O sea, él mismo dice, me equivoqué. Y yo creo que esa equivocación le baja un poquito de los aires de soy doctor y soy doctor Martin, el más guay del Paraguay, ¿sabes? Y le hace ver un poco que, oye, no te has enterado de esto, tienes que enterarte y por lo pronto, pues de todo lo que te ha dicho, que has estado pensando a lo largo de la conversación, pues reescribir y ver como una advertencia contra él. Yo creo que es así, aunque el final te hace ver que el demonio no desaparece. Claro, claro. Pero, padre, además, hay un detalle más que quizá no has recordado ahora, Alfredo, que es que él en la entrevista reconoce que lo que le llevó a ahora aparecer y cambiar el guión y convertirlo no en un evangelio oscuro, sino en una advertencia sobre la situación en que estamos, es porque yo estuve poseído. Efectivamente, él mismo admite, entró en mí. Él llegó a entrar. O sea, él ya no pone en duda, no cuestiona la existencia del demonio. Que no esté convertido, que todavía no se haya encontrado con Dios, tal. El entrevistador sí le dice, pues vas por buen camino. ¿Y por qué? Dice, porque eres muy racional, eres muy lógico. Porque te estás haciendo las preguntas lógicas, efectivamente. Y si eres lógico, acabarás encontrando a Dios, le viene a decir el entrevistador. Pero sí es verdad que él... En ese momento, exacto, o sea, dice, te estás haciendo las preguntas lógicas, pero no dice, me he convertido, no se ha convertido. No, él todavía no. Claro. Es más, es que ha pasado un año nada más, o sea que...
Pero es que a mí, yo entiendo estos argumentos, los entiendo porque son además los que se presentan en la película. Que yo, como estoy así de malito de la cabeza, pues yo siempre intento buscar otra cosa. Pero oye, claro, también te digo que podría ser, o sea, lo que tú piensas. Y es que, perdón, Pedro, solo por apuntar una cosa. O sea, yo, una cosa que veo muy clara durante la película es que los dos grandes pecados de James Martin es que es un egoísta y que es un soberbio. Él es un soberbio. Y eso durante toda la película queda bastante claro, ¿no? Yo pienso que una persona con esa soberbia cree que ha ganado porque ha escrito el libro, él lo ha reescrito, él. Pero el demonio durante toda la película, no una ni dos veces, varias veces le dice que él es tonto comparado con el demonio y que él va a hacer lo que el demonio quiera. Y que el demonio es un ser mil veces más inteligente, mil veces más versado, con más experiencia, con más paciencia. La palabra paciencia, con más paciencia se claro. Pone así. Entonces, yo ahí, por eso comparto con Getro esta visión, porque creo que al final lo que te está demostrando es que el demonio utiliza caminos muy enrevesados para llegar a donde quiere, como anticipó al principio de la entrevista entre el demonio y el psiquiatra, le dice, vas a acabar haciendo lo que yo quiera. Vas a acabar haciendo el libro. Y el final de la peli a mí lo que me dice es, ha hecho lo que quería el demonio. Yo es lo que pienso. Y pienso que y además, el demonio es así de cabrón, además. O sea, sí, perdón por esa expresión, ¿no? Pero además está pues el punto... Desde luego no es como lo presenta el director, porque lo presenta en la entrevista como un tío súper humilde, ¿ya? Se ha bajado del burro. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Con otra imagen, una imagen de un tío que se ha llevado un palo monumental y tal, con otro aspecto, con barba, lo presenta, o sea, le cambia, por así decirlo, que trata de dar a entender que este hombre ha evolucionado, ha cambiado, va con una, ya no hace afirmaciones tajantes como hacía ante Nefarius, sino ahora todo es, bueno, yo lo único que puedo decir es esto, lo que tal, lo que pretendo es esto. En el fondo, lo que también quería era vengarse del cabrito del demonio que le había hecho una faena, que estuvo a punto de morir y que porque oró no murió, ¿eh? Porque los de balística decían, es imposible que no haya muerto, porque, bueno, pero no vamos a dar tanto. Pero, Getro, sí, ¿no? Querías decir algo, perdón. Sí, a ver, para mí es clave lo de la paciencia y es clave el pacto expreso que hace en la película con el demonio, entra en mí y a cambio yo hablo con Edward. Como no se ha convertido, porque eso sí queda claro en la entrevista, el demonio que tiene el sí expreso, explícito del doctor Martin, bueno, pues puede seguir entrando en él porque digamos que tiene esa puerta abierta de par en par, porque es que ha sido un pacto sigue total. Acechando, con él. Exacto, sigue acechando. Claro. También, igual, Javi y Getro, para un cineforum con vosotros tenéis un peligro, porque sí os puedo confirmar que hay una segunda parte. Es que ahí es donde iba yo. En uno de estos análisis que os he comentado que vi, entrevistan a uno de los que ayudan con todo el tema de la doctrina católica, uno de los consejeros, digamos, de la película, que es un sacerdote, y él le pregunta, bueno, pero este final, ¿ves que va a haber una segunda parte? Y dijo, algo va a haber. Yo os lo confirmo porque está publicado ya en Twitter. Steve Dis, que es precisamente el que escribió A Nefarious Plot, escribió otra novela que se llama A Nefarious Carol, ¿vale? Y esta novela de A Nefarious Carol es una continuación. Es verdad, os vuelvo a matizar, que A Nefarious Plot es algo en lo que se inspiran los directores. No es una adaptación cinematográfica. Ahora bien, A Nefarious Carol es una segunda parte de A Nefarious Plot y sí, Steve Dis, que es productor ejecutivo de Nefarious, ha confirmado en Twitter que va a haber una serie de televisión y una película en torno a la segunda parte, que es A Nefarious Carol, ¿no? Entonces, creo que sí, el final es un poco abierto. También el final te hace reflejar en el momento en el que estamos, es decir, la batalla se sigue librando al margen de quién sea el recipiente en el que está el demonio, ¿no? Pero también creo que puede, quizá, cerrar las preguntas que tenéis ahora con este final, ¿no? Espero que sí, ¿eh? Yo tengo muchas ganas que funcione bien la película aquí y que podamos traer la segunda. Eso lo tengo muchas ganas, porque creo que trajimos a Anne Planeth en su día, de estos dos directores, y hemos traído ahora esta.
y yo espero que podamos traer las siguientes que produzcan, porque creo de verdad que es verdad que son dos directores que no aparecen de la nada, o sea, tienen una experiencia profesional de muchísimos años en la industria del cine y los dos se arriesgaron y montaron esta productora por su cuenta, ¿no? Y entonces yo creo que ellos, o sea, van a seguir produciendo películas porque saben contar muy bien las historias, o sea, saben, sí, sí. A nivel narrativo vosotros lo habéis podido comprobar, o sea, todos lo hemos podido comprobar que son unos guiones excelentes, ¿no? O sea, esta película yo creo que especialmente, o sea, todo, o sea, hemos que estado toda la conversación hemos estado hablando de diálogos, de cosas, de tal, o sea, yo creo que la película no es aburrida, no adolece podríamos estar 3 horas más, ¿eh? Claro, no adolece de sermoneante, o sea, no hay un sermón así, ni una moralina, ni nada por el estilo. A mí hay una cosa que, os lo digo así, ya que no nos escucha nadie, ¿no? Pero lo puedo decir. A mí me revienta que cojan y pongan uno de los calificativos despectivos de la película, que sea cine cristiano. Yo digo, pero esto, como si fuera una etiqueta negativa, cine cristiano y tal. Yo digo, pero vamos a ver. O sea, esta película está gustando y si lo veis también, no habéis podido ver también opiniones en Google, hay de todo tipo. O sea, hay gente que no es creyente, ve la película y le gusta. O sea, que no es una cuestión, o sea, es una película que está bien hecha y es salvajemente entretenida y está abierta a todos los públicos. Y de hecho, o sea, es una película que tú la ves creyendo o no creyendo y te dice cosas, o sea, que no es, porque hay mucha verdad en esta película, básicamente. Entonces, creo que esto, o sea, yo quiero matizarlo bien porque me parece como muy injusto que alguien coja y diga, no, para que nadie quiera ver esta película, le voy a poner... nada, es muy sermoneante, muy moralina y ya está, no, que este guión está bien hecho, que los actores lo hacen bien y que hay un presupuesto para hacer esta película. Otra cosa es que tú pues no te guste lo que dice la película en algún momento, pero que no me puedes decir que sea sermoneante, moralina y tal, cuando la película es que es entretenida, es que yo me la vería esta misma noche otra vez, o sea, sinceramente, porque es una peli que creo que sigue diciendo muchas cosas con independencia de lo que uno crea. Pero bueno, esto es mi opinión, ¿eh? Igual me estoy equivocando también diciéndoos esto, pero... No. Si queréis, vamos con las preguntas para ir terminando, que ya llevamos más de una hora y media. Vale. Vamos con la primera. Bueno, espera, perdón. Esta y otras, es que he marcado bastantes de este estilo. Es solo para recordar. Muchas preguntas van en torno a dónde se puede ver la película, si vais a negociar con determinados cines en determinados lugares, Zaragoza, Talavera, etcétera. Una vez más, la gente que lo mire en nefarious.es. Perdón, ¿puedes volver a poner ese mensaje? Sí, claro. Porque es que vale, quiero... Esto es. Este concretamente pregunta por las negociaciones con Arte 7, que son los cines de Antonio Banderas. Pero bueno, luego hay otra, por ejemplo, que nos pregunta si se proyectará en Zaragoza, de Jorge, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo ya sabe que puede en nefarious.es ver qué cines la están proyectando, qué cines van a proyectarla, mejor dicho, a partir del 2 de febrero. Y también hay un formulario de Pídela en tu ciudad, donde si, pues, oye, tú eres de Talavera y tienes 12 amigos de Talavera con los que quieres ir a ver Nefarious, mete el formulario para que Alfredo pueda hablar, pues, con Arte 7 o con los cines de tu ciudad para negociarlo y hacerles ver claro que es un producto ganador. Así que, bueno, eso por ese lado. Luego, aquí hay una pregunta de un tal J. Soria, no sé quién será. Pero bueno, esta es para don Javier, porque yo no sé si este caso se contempla legalmente. Si hay una persona que efectivamente está sufriendo una posesión y tiene una responsabilidad penal, por ejemplo, un asesinato, ¿no? Como es el caso de la película, y un sacerdote le practica un exorcismo y puede dar fe de que esa persona estaba poseída, ¿cómo se dilucida este tema desde un punto de vista penal de responsabilidad? Porque claro, entiendo que esa persona es irresponsable, igual que un loco, ¿no? O igual que un, qué sé yo, una persona que está madrugada. Lo que hay que discernir es efectivamente si la persona cuando ha actuado estaba en uso de sus facultades. Eso es lo que hay que discernir. Y eso, pues, en eso tienen que intervenir psiquiatras y también puede intervenir el exorcista en cierta medida para garantizar que efectivamente hay una posesión. Ahora, que esa posesión, cuál es el nivel en que posee y en qué medida, porque una persona puede tener una posesión, pero en la que no está de acuerdo y la que no actúa, que sí, que ruge, que tal, pero que no hace nada. O sea, el ver la responsabilidad, la pérdida de responsabilidad, eso sí puede aportar el exorcista y luego el psiquiatra, pues también es el que principalmente tiene que
que discernir si una persona en determinados momentos pierde el control de sí mismo, hay una disociación o hay un... En fin, eso pues es un tema muy técnico que hay que ver en cada caso, ¿no? Bien, vamos con la siguiente. Dice Carmen Ayala. Padre Luzón, ¿cuándo viene a Paraguay? Le agradezco sus oraciones de sanación interior e intergeneracional, la realidad de los posesos y cómo el mal conoce fragmentos del tiempo para manipular la mente. A este mensaje de Carmen Ayala quiero añadir también el de una seguidora nuestra que personalmente me dijo que le agradeciera por las oraciones que vienen al final del libro de las seis puertas del enemigo, porque las ha estado rezando 30 días seguidos. Y lo ha notado, ha sentido muchísima paz y quería agradecérselo en persona. Yo que sí quería matizar que conviene no hacerlas todas a la vez porque uno le puede dar un soponcio, engancharse. Entonces hay que hacerlas según unos procesos, ¿no? Y el que tenga la más mínima duda de cómo hacerlo, pues que me escriba, en mi página web viene mi correo, que me ponga un correo y ya le indico los pasos que tiene que ir dando, ¿no? Para no empacharse. Eso. Viajar, pues ahora mismo no estoy viajando por diversas circunstancias, pero sí estoy atendiendo pues muchos cursos online en diversos países. Y si organiza algo en Paraguay, yo encantado, por streaming, por Zoom, por el sistema, la plataforma que sea, pues tener un curso de formación sobre los puntos que les interesen. Fenomenal. Ahí. Dale, Javi. Sí, esta también pongo en relación una pregunta que ha hecho Valeri y Jacobo, nos preguntaba también en el mismo orden de cosas, ¿a partir de qué edad recomendaríais que se viera la película, Nefarious? Yo diría 13 años. A partir de 13 años. Es algo que, hablando con el crítico de cine de Religión y Libertad, me pareció conveniente decir, y, o sea, él lo ha dicho públicamente y yo me parece que es una edad recomendable. La calificación que le pongan pues será otra, posiblemente, ¿vale? Pero yo sí podría decir, no sé si don Javier, usted cómo lo ve, pero a partir de 13 años... Lo he dicho antes, ya que me parece que un adolescente ya puede ver. Muy bien. Carlos Florid nos pregunta, que haya un diálogo sin exorcismo entre el psiquiatra y el demonio, ¿es una licencia para el guión o puede ocurrir en la realidad? Que haya un... en este caso el diálogo es entre un psiquiatra y un demonio. El psiquiatra es el que tiene acceso a ese poseído y no va pensando que esté poseído, ¿no? Porque por su profesión le toca determinar si está de acuerdo o no está de acuerdo y, por tanto, si en Oklahoma pueden ejecutarlo o no, y ya está. Pero que ese es el punto, ¿no? O sea, que ahí no hay posibilidad de exorcismo, porque además el cura que llega no cree en eso, dice, no, yo no he estado en ningún exorcismo, ni pienso estar en mi vida. No creo en el demonio, no he estado en exorcismo, ni pienso estar. Entonces, pues, bueno, que ahí en este caso, como ha dicho Alfredo, el demonio tiene un interés en manifestar, en hacer en convencer al psiquiatra para que haga un manifiesto de su oferta a los hombres, pero ya a lo grande, que rebelaos contra el enemigo, y ya está, contra Dios, que lo llaman así, el enemigo. Entonces, ese es el punto. Entonces, aquí no cabe, el que el diablo se manifieste fuera de un exorcismo, pues hay un motivo, que es que estamos en un momento en que quieren, igual que se están manifestando, es decir, ¿cómo es posible que ahora muchas logias satánicas se den a conocer, muchas sectas satánicas se den a conocer, logias masónicas, quiero decir, muchas sectas satánicas se den a conocer, que estén poniendo templos públicos? ¿Cómo es posible? Porque estamos en el momento de la última batalla, estamos en el momento de la gran tribulación, los prolegómenos de la gran tribulación, de tal, pero eso ya es otro tema que no vamos a entrar ahora en esto. Es otro tema del que tendremos que traerle otro día para hablar. Eso es. Luego nos preguntaba, no sé si Alfredo está, bueno, pregunto otra cosa antes. Padre, ¿en la Iglesia ortodoxa o en otras confesiones se practican también exorcismos? Sí, los orientales, vamos a ver, hay sobre todo
bueno, en los protestantes hay algunas, como son los pentecostales, que suelen hacer oraciones de liberación. También los anglicanos, porque los anglicanos han seguido muy unidos a la praxis, aunque no quieren, se distanciaban y tal, pero su mismo nombre es Catholic Church, o sea, Iglesia Católica de Inglaterra, ¿no? Pero Iglesia Católica. Los han considerado católicos hasta hace muy poco, porque, y de hecho hasta el año 40 y pico, en que cambiaron la fórmula consecratoria del sacramento del orden y dejaron de tener obispos y sacerdotes, pues han estado siguiendo prácticamente lo mismo, aunque no unidos a Roma. De hecho, si ustedes, por ejemplo, leen a Luis, si es Luis, él es anglicano, se convierte del ateísmo al anglicanismo, que era lo que él conocía por su amistad con Tolkien, que sí que era católico. Entonces, se convierte y tú no lees los libros de y son todos los puede suscribir cualquier teólogo católico, porque son unos libros, o sea, hay mucha, y de hecho tienen exorcistas los anglicanos. Yo tuve una paciente que me vino del Reino Unido con una posesión bastante notable, una escritora, por haber practicado mindfulness. Primero se le secó el corazón, luego se le nubló la mente y luego se quedó muda. Y entonces, pues la derivamos a un exorcista anglicano y está la chica estupendamente ahora, gracias a Dios, ¿no? Esto. Y luego los ortodoxos también. En la Iglesia Oriental se ha ejercido el exorcismo no como un ministerio, como una función, sino como un carisma, que alguien se siente motivado para ejercer ese servicio pastoral y entonces el obispo se lo reconoce y actúa. Se ha vivido en la Iglesia, los primeros tiempos del cristianismo, por ejemplo, exorcizaba a todo el mundo, los laicos también exorcizaban, ¿no? En esos tiempos no había, en las persecuciones no había mucha organización. Entonces, y bueno, hay gente, por ejemplo, San Marcelino y San Tito, pues, o por ejemplo, el niño San Vito, que exorcizó a una hija de Diocleciano, y luego el canalla lo mató, lo hizo matar, a pesar de que le había liberado del demonio a su hija, ¿no? Pues era un chaval, era un niño, que exorcizó a la chica, le echó los demonios que tenía, ¿no? Y luego fue martirizado y fue ajusticiado. Ha habido y luego en la historia de la Iglesia ha habido muchos santos y santas, algunos laicos que han tenido un gran carisma de liberación. Por ejemplo, Santa Hildegarda de Bingen, Santa Catalina de Siena, Santa Gema de Galgania, han sido unas exorcistas de campanillas, ¿no? O sea que esto se ha vivido de diversas maneras. Aquí en la Iglesia del Rito Latino está regulado de un modo, atendiendo a las experiencias, para evitar riesgos innecesarios, pero ya digo que en la historia de la Iglesia se ha ejercido este ministerio de diversas maneras. Ricardo Marinde nos pregunta, ¿cómo podemos hacer para ayudar a la distribuidora de Alfredo? Que me conecte el audio, perdón. Que, Ricardo, me conmueve tu pregunta, la verdad. Me conmueve tu pregunta, me encanta. Grande, Ricardo. Mira, ¿cómo podemos hacer para ayudar? Primero, difundiendo la película. Eso es esencial. O sea, difundir la película. En este caso, es lo que ahora mismo tenemos entre manos, es el estreno de esta película, de Nefarious. Entonces, difundir la película ya es mucho. Después, pues, animando a todos a ir al cine, asistiendo a las salas de cine, y demostrando una vez más que este tipo de cine tiene cabida en los cines, tiene cabida en fin, Vox Populi vía pública, y que hay mucha gente que quiere ver este tipo de películas. O sea, que no nos olvidemos que no solo lo que nos ponen en diversas plataformas o medios es lo único que parece ser que se puede hacer o se puede ver. No, hay muchos productores, muchos directores, cada vez somos más los que estamos haciendo todo lo posible para que llegue un contenido de calidad, pero que te aporte valores positivos, que te aporten cosas que te despierten la conciencia como esta película, ¿no? Entonces, yo esto lo veo muy claro, o sea, es decir, que asistiendo a las salas, difundiendo la película, ya es muchísimo. Y luego también, para todos aquellos que están diciendo que no está la película en su ciudad, yo os invito, primero, a que pongáis vuestros datos, rellenéis el formulario de la página web de la película, ¿vale? Porque eso para nosotros es muy importante. Segundo, que si por lo que sea no estáis viendo que hay una solución, si hace falta, pues, ir al cine y preguntarlo como cualquier persona normal. A nosotros nos ha pasado
que no nos han hecho caso, porque yo sé que la cartelera de cine a veces está muy, muy copada de títulos y también sé que algunas películas no, a veces no tienen muy claro si estrenarlas o no, eso también os lo digo. Por los motivos que sea, yo no voy a entrar a esos motivos, pero por los motivos que sea, yo sé que a veces puede no tener tan claro el cine si estrenar o no una película. Vale, ahora bien, si ve que hay personas que se presentan en el cine o que llaman al cine y preguntan por la película, eso también tiene un efecto. Y especialmente en ciudades un poco más pequeñas que Madrid o Barcelona, ¿vale? O sea, esto ya doy una idea. O sea, sé que ha habido peticiones de Zaragoza, de Talavera, de Burgos, de León, de San Sebastián, de, o sea, hay de un montón de partes de España que ahora mismo no hay un cine confirmado. Entonces, yo sé que al final, a la hora de la verdad, en el cine manda el público. Manda el público. Y si el público quiere ver una película, nosotros como distribuidora vamos a hacer todo lo posible para ver, para hacerla ver. Es que el cine existe porque el público la ve. Entonces, yo lo tengo muy claro. Creo que esta película se va a estrenar en todas partes en España. Yo estoy convencido de que se va a ver si hay un público que está ahí queriendo que se vea. Y queriendo que se vea es distribuyendo, difundiendo la película y también en caso de que vean, asistiendo en caso de que se estrene y en caso de que no se estrene, pues en un momento determinado, si hace falta, darle una llamada al cine. Nosotros lo hemos vivido, ha habido personas que han llamado al cine y ha habido cines que me habían dicho que no y que ha llegado el lunes antes del estreno, 4 días antes del estreno, me han dicho, oye, que sí que te la vamos a estrenar. Y yo, ¿y por qué? Pues porque aquí hay una persona que se ha presentado hasta 3 veces en el cine diciendo, oye, ¿qué hacéis que no ponéis esta película? Si somos cientos de personas aquí y queremos verla. Y esto ha pasado. Ha pasado y seguirá pasando. Porque este cine está vivo y la gente que quiere verla está muy viva también. Está muy despierta. Y yo por eso estoy convencido. O sea, esto es así. Y a veces hay que conquistar ciudad por ciudad la posibilidad de que se estrene una película como esta. Porque a veces pues no podemos quedarnos aquí, ¿no?, quietos y pensando, bueno, pues esto ya llegará. No. O sea, que al final la distribuidora somos los que somos, llegamos a lo que llegamos, pero entre todos conseguimos mucho más unidos. Hay que ser pesados como aquella anciana con el rey, ¿no? Hay que ser pacientes, como dice uno. Y pacientes. Pacientes. Javi, o lo hago yo. Tú. Sí, esta es un poco compleja, padre, pero vamos a intentar hacerla cortita porque todavía queda alguna más. Nos pregunta Miguel Puga si hay jerarquías entre demonios, que antes ya ha anticipado que sí, y si hay diferencias entre Satanás, Lucifer, Belcebú. Sí, los demonios son miríadas, dice Apocalipsis, que es la tercera parte de los ángeles creados, por lo tanto son miríadas, muchísimos, y están muy jerarquizados según su naturaleza, son como agrupaciones, ¿no? Pues demonios de muerte, demonios de lujuria, demonios de crueldad, demonios de envidia, demonios de soberbia, de arrogancia, Satanás es el arrogante, ¿no? Y sus legiones, hay distintos tipos de demonios, ¿no? Y están jerarquizados, el más poderoso es Satanás, que es distinto de Lucifer, que es un narcisista, que fue desbancado por Satanás, por eso no se toleran. Y a mí me ha llamado la atención que cuando en un poseído, que siempre hay varios demonios, está Satanás, no suele estar Lucifer. Y cuando está Lucifer, no suele estar Satanás, porque es que no se soportan. Entonces, pues eso. Son distintos. Belcebú es otro, es el señor de las moscas, el príncipe de los espíritus de envidia. Luego está el Sobo, que es el príncipe de los espíritus de ruina, de miseria, de desolación. Está Muerte, que es el jefe de los demonios de destrucción, de muerte, de suicidio, de tal. Hay distintas familias, no son familias, pues no se quieren, se odian, pero son agrupaciones, ¿no? Y son distintos. Entonces, yo sabemos algunos nombres, Baal, Belcebú, tal, y luego hay demonios que adoptan nombres de personajes bíblicos que han hecho mucho daño, ¿no? O de personajes que han hecho daño a la humanidad, ¿no? Entonces, pues aparecen con nombres de, pues, Jezabel, ¿no? Que es la que llevó al pueblo de Dios
a apostatar y adorar a Baal, ¿no? Y así, pues eso, Milcón, bueno, hay muchos, en la Biblia aparecen muchos nombres, y bueno, pues, me he ido encontrando pues, con gente que aunque le vas preguntando el nombre, le obligas a decir el nombre y te sale, porque me acuerdo cuando el Sobo, yo no lo conocía, el príncipe de los pitos de ruina, yo soy el Sobo, y tú quién eres, Popete. Me dice, oye, que yo soy el príncipe de los espíritus de ruina. Y claro, el tío estaba ofendido porque no le estaba haciendo ni caso. No le daba su consideración. Entonces, bueno, son como, pues son muy, como niños en ese sentido, muy vanidosos. Y esto sí, son distintos, están jerarquizados, están organizados. Y como decía Jesús, si un reino no se agrupan, pues entonces es desbancado. Por eso no les queda más remedio que coordinarse, aunque se detesten. Otra pregunta de Miguel Puga. Dice, ¿hacer tantos exorcismos no le deja secuelas a nivel mental en el sentido de desgaste? Entiendo que no es algo fácil de hacer por mucho que le ayude el Señor. Eso depende de los casos. Hay personas y personas. Ha habido gente que se ha puesto enferma, ha habido sacerdotes que se han desgastado, ha habido sacerdotes que han sido imprudentes, que los ha atacado el demonio y que han abandonado el sacerdocio. Porque hay que ser muy prudentes, los demonios son muy poderosos y mucho más inteligentes y nos pueden llevar al huerto, como no te protejas, ¿no? Yo los años en que he estado, que ya digo que he atendido muchos miles y luego sigo orientando a gente y intercediendo por personas, pero ya no exorcismo, pues no soy exorcista, pues en mi caso he tenido la providencia de que no me ha afectado, yo duermo como un niño y ya está, ¿no? No me afectan en ese sentido, ¿no? O sea, que, aunque eso es por el agua ya, que se toma. Bueno, también influye eso, desde luego. Y entonces, pues eso, hay que protegerse. O sea, tenemos que ser muy prudentes y hay que rezar para que los poquitos exorcistas que hay, que los formen y que, por eso, cuando yo descansé de trabajar como exorcista, el obispo me pidió que formara los exorcistas, por lo que escribí este manual, y ahora pues voy dando cursos por muchos sitios que me piden, obispos y distintos sitios del mundo, pues que me piden formación, porque claro, una de las cosas que dice el ritual es que los nuevos exorcistas necesitan no solo una formación teórica, que por ejemplo en Roma, la Universidad Regina Apostolorum, pues de los legionarios la da, pero es muy teórica. Luego hace falta aprender el oficio con gente experimentada. Y a mí, pues muchas veces me llaman exorcistas de otros países, padre, ¿me puede orientar en este tema? ¿Me puede tal? No sé qué, porque tienen un caso, tienen varios casos, que no saben cómo continuar, que o les falta experiencia, o les desbordan, o lo que sea, y entonces la experiencia pues les ayudas a aprender el oficio, como dice el ritual, ¿no? A manejar las situaciones. Yo me acuerdo hasta yo tuve la providencia de estar con otros exorcistas, con un exorcista experimentado que había aprendido con el Padre Amor y que tuvo la misericordia durante un trimestre, todos los viernes, dedicar toda la mañana a hacer exorcismos con nosotros. Entonces era uno a las 10, otro a las 11:30 y otro a la una, me parece, sí, a la una. Y entonces, y acabamos derrumbados, porque eran casos muy distintos y destrozados, agotados, ¿no? De hacer tres exorcismos en una mañana y luego ya nos íbamos a comer para compartir la experiencia que habíamos tenido. Y eso durante un trimestre nos vino fenomenal, porque aprendes y allí le pierdes el miedo, ¿no? Te das cuenta de que el poder que Dios ha puesto en tus manos, ¿no? Que de otro modo, pues estás asustadísimo porque no sabes lo que te va a salir y cuando te sale, como ellos ya se encargan ellos de aparentar hasta que ya les coges el punto y dices, mira, déjate de vainas, cállate y escucha la oración de la iglesia y no les haces ni caso, como dice el Papa, ¿no? O sea que, pero claro, eso hay que aprenderlo, porque si no, tú estás ahí y te mueres de miedo, por no decir otra expresión más ordinaria. Vale, esta también es un poquito complicada. Y es del tema también de demonios. Pero nos preguntaba Félix, ¿qué relación tiene el demonio y lo demoníaco con el tiempo? ¿Le afecta? ¿Es eterno? ¿Envejece? ¿Conoce el futuro y el pasado? Creo que esto también está muy, muy relacionado con la película. Porque en la película, una de las cosas que dice el demonio, Nefarious,
es que él tiene muchos años de vida, mucha paciencia, mucho tiempo para ejecutar sus planes y para pensarlos, pero creo que es interesante hablar de esto un poquito, don Javier. Sí, hoy precisamente, fíjense que han organizado este programa el Día del Doctor Angélico, a quien la Iglesia ha declarado Santo Tomás de Aquino como doctor angélico, no porque él fuera angélico, era un tío corpulento, enorme, que además pasaba un hambre horrorosa, porque para alimentar esa masa, pues claro, pasaba un hambre. Él decía, por ejemplo, tiene mucha gracia, que las lectuarias no rompían el ayuno en cuaresma. Las lectuarias son unos dulces de hojaldre y miel pequeñitos, que él decía que no, que eso no rompía el ayuno y tal, pues debía pasar un hambre ese hombre. Bueno, era un tío estupendo, pero es el que mejor ha explicado los ángeles. De hecho, hay algún demonólogo al quien yo le digo, oye, mira, te estás equivocando porque contradices muchas cosas que ha explicado muy bien y que, bueno, es una novela, me dice y tal. Es una novela, pero estás induciendo al error a la gente que te lee, ¿no? Bueno, pero en fin, entonces Tomás de Aquino explica muy bien el tema del tiempo. Ellos, el tiempo de los ángeles se llama evo, eviternidad, que es como medio eternidad, pero no es eternidad porque ellos han sido creados. Pero a partir de su creación ya son inmortales, no van a desaparecer nunca. Dios los ha creado para siempre, son espirituales. Entonces, pues su tiempo es un tiempo, modo, no es un tiempo de una sucesión, un movimiento, o sea, un acto imperfecto, como decía Aristóteles, el motus, el movimiento es el acto imperfecto de lo imperfecto. No, ellos son seres perfectos que tienen sucesión de actos, pero cada uno de ellos en plenitud. Por eso decía Nefarius que, decir, yo puedo estar ahora aquí y luego en otro lugar, puedo estar en muchos sitios. Pero claro, en cada momento puede estar solo en uno. Pero como claro, nuestro tiempo... En uno a la vez. Pero como nuestro tiempo es distinto, puedo estar con una intensidad en un instante, estar en un sitio y al instante siguiente estar en otro, ¿no? O sea que es una medida del tiempo diferente a la humana, que nosotros somos un espíritu corporizado y por tanto nuestra vita, como decía Aristóteles, está in motu. Vita in motu, decía Aristóteles, bueno, lo decía en griego, la vida está en el movimiento, está en la sucesión, en el poco a poco. Entonces ellos se adaptan a nosotros, tienen paciencia, como dicen, porque su tiempo, pues ellos no van a morir, tienen tiempo. Ellos, su tiempo es el tiempo de atacar a una persona y conseguir que se condene. Es el único límite que tienen, pero saben esperar y saben tal, saben prever, no saben cuándo va a morir una persona, pero dice, bueno, pues este, por su manera de ser, por sus familiares, ¿verdad? Puede durar más años, puede tal, no, a lo mejor no tienen tanta prisa, le van dando cordelillo, sueltan en carrete, ¿no? Para que, pero, o sea, con cada uno actúan según sus conocimientos, claro, tienen mucha información, porque conocen a tus antepasados, te conocen desde pequeño, claro, una de las cosas que se extraña James Martin es, el doctor Martin, se extraña de que cómo lo conocía, y que tenía, había hecho un álbum con él desde pequeño, dice, pues este canalla, ¿cómo tiene esto de mí? Como tal, dice, pues si es que yo estoy contigo, le dice, es que yo estoy contigo. Dice, a veces estoy con Edward y otras veces contigo, pero te vengo acompañando, te vengo estudiando desde pequeño. Entonces, pues esa es la cosa. Pero el futuro no, ¿verdad, Javier? Ellos no conocen el futuro, pero tienen mucho más datos del pasado y del presente y pueden hacer predicciones que pueden fallar, porque luego está en juego la libertad humana y está en juego la oración, las gracias que Dios dé a cada persona para convertirse en función de la oración, en función de sus buenas obras. Entonces, pues ellos, cuando tú vas a un brujo, a un tarotista, los demonios le van diciendo cosas. Y entonces, con las cartas y tal, con el tarot, con lo que sea. Y entonces te dicen cosas que te atrapan, porque dicen cosas que son ciertas, del presente o del pasado. Dice, va, este, ¿cómo sabe esto? O como en la película, le dice, en este momento está abortando tu novia.
Entonces el tío se queda, sale, llama y se da cuenta de que no le ha engañado. ¿Pero cómo sabe este tío? Porque le dice cosas del pasado, de su madre, pero ahora me está diciendo del presente. Entonces, ¿cómo este tío sabe estas cosas? Es que sabe en el presente. Si está aquí incomunicado este tío, ¿no? Claro. Está aquí incomunicado en la celda, ¿cómo lo sabe? Y claro, y saben del pasado, porque eso es lo que le va haciendo el que era muy racional a dudar. Cada vez va viendo muchas expresiones del psiquiatra en que se le ve que entra en shock, que duda, que le está dando en toda la línea de flotación, porque lo que quería era convencerlo de que era un demonio, que lo matara, que sentenciara al resto y que publicara el manual este, vamos, la proclama, el manifiesto del Evangelio Oscuro, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el punto de que sucede, ¿no? Vale, hay dos preguntas nada más para terminar. Inma dice, una pregunta para el padre Javier. ¿Cree que tenía razón Pablo VI y el humo de Satanás había entrado en la Iglesia? Bueno, Pablo VI y lo vio proféticamente León XIII. Saben que un día León XIII, que es un papa de finales del siglo XIX, pues un papa impresionante, pues este León XIII un día salió de misa y al acabar la misa se desplomó. Y cuando lo reanimaron, digo, ¿qué le ha pasado? Le dijeron. Y entonces él explicó que es que había visto cómo el demonio se iba a introducir en la Iglesia, que el Señor iba a permitirlo, por los pecados que se estaban cometiendo. Claro, el demonio adquiere sus derechos por los pecados de los hombres. Entonces era tal el nivel de pecados que había que se iba a poder introducir en la Iglesia en unos límites que insospechados, que es lo que luego denunció Pablo VI, cuando decía que el humo de Satanás salía por las rendijas de la Iglesia. Él lo estaba comprobando. Él, por ejemplo, cuando ve que todo el caos sale, todo en los años 60, la píldora anti-baby y tal, y sacan la Humane Vitae sobre diciendo que la anticoncepción es inmoral, sea cual sea los motivos y las circunstancias, pues entonces el cura, el monseñor cura, que le presenta afirmar la encíclica, le dice, Santo Padre, si usted firma esto, yo me secularizo, para presionarle que no lo firmara. El Papa lo firmó y el tío se secularizó. El Papa lo estaba viendo a su alrededor, la movida que había a su alrededor. Estuvo a punto, dudando de renunciar, porque no se veía con fuerzas, pero pensó pues que bueno, que le quedaba poco tiempo de vida y que iba a aguantar hasta que se muriera. Pero él veía que la debacle que había en la Iglesia después del Concilio Vaticano II, por cómo se estaba malinterpretando los documentos, que en lugar de seguir los documentos, lo que se hablaba era de un espíritu del concilio, que era de conversaciones que se habían tenido, pero los documentos eran las conclusiones. Pues no, eso no interesa. Interesa es lo que se ha hablado allí. Y entonces, pues, eso fue haciendo pues que una situación que ya se le fue de las manos y que no veía la manera de, por ejemplo, cuenta el padre Charles, ¿cómo se llama? No me acuerdo, es un canadiense, que él cuenta que fue a ver al cardenal, un cardenal canadiense, fue a ver al papa a decirle, mire, el cardenal Baggio es masón y ha nombrado tantos obispos y esto es un desastre. Tiene usted que cesarlo. Entonces el Papa dijo, mire, yo ya no puedo, yo me voy a morir ya, y que el siguiente, y efectivamente, murió a los pocos meses y fue este cardenal, no me viene el nombre, el cardenal canadiense, fue a ver a Juan Pablo I, Juan Pablo I llamó a Baggio y fue la última persona con la que estuvo, se murió a continuación, porque le dio, empezó a chillarle Baggio al Papa que lo iba a cesar. Y entonces, pues según cuenta este sacerdote, que era secretario del cardenal en cuestión, pues fue, no de Baggio, sino del canadiense, pues fue a empezó a decirle que no, a chillarle, esto lo contaron los guardias suizos que estaban en la puerta, y entonces del disgusto, este hombre que tenía mal el corazón, esa noche palmó, o sea que bueno, que si estaba el humo de Satán dentro de la Iglesia, pues ves, nombrando obispos un masón, que saben que, por ejemplo, Benedicto, ¿saben cuántos obispos cesó Benedicto discretamente, como lo hacía todo, durante su pontificado?
90. Tres cada mes. Y nos lo contó el nuncio en Kazajstán, el día que renunció, vino a dar una conferencia al nuncio en Kazajstán, en San Pablo CEU. Entonces dijo, pues con todo esto, dice, nos mandaba a los nuncios a que decirle, el Papa quiere que usted renuncie. Todos renunciaron menos tres, y los tres los praxis en el manejo de las situaciones de pederastia que habían encubierto o lo habían gestionado mal, o manejo de, o haber arruinado una diócesis o por cosas de estas, pues el Papa actuó. Bueno, pues eso, imagínense, 90 obispos en un pontificado de unos pocos años, tres cada mes. Y no nos enterábamos porque salía en el boletín. Voy a decir una maldad. ¿Perdón? Que voy a decir una maldad. Diga. Pocos me parecen. Pocos me parecen. ¿Perdón? Hombre, hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo. Tuvo que renunciar porque le montaron el Batilix y por evitar un escándalo a la Iglesia, dijo, bueno, pues que pase otro que tenga las manos libres y que pueda actuar sin ser chantajeado, ¿no? Porque él había estado actuando contra el tema de la Banca Vaticana, el tema de estos obispos, el tema de poner orden en los legionarios de Cristo, en el Opus, en el Camino Neocatecumenal, en Lumen Dei, en la Congregación del Verbo Encarnado, tocando. Y claro, pues tocando, luego hemos sabido, por ejemplo, que decían en el camino en el catecumenal que estaban deseando que se muriera, porque no les bendecía su praxis litúrgica, ¿no? Pues dijo que no, que con la liturgia no se juega. Entonces, pues, y como eso, pues tantas cosas, o sea, tuvo que renunciar y que tuvo el tiempo que tuvo, pues cada mes cesaba tres. Pero salía en el boletín diciendo, a tenor del canon, no sé si es 804 apartados, y todo el mundo pensábamos que por edad. Y no, el apartado 2 no es por edad, es por mala gestión. ¿Sí? Entonces, pues, sí, pues, el humo de Satanás había entrado, vamos, y además, a ver, en esos años es cuando se introdujo en la Iglesia la ideología de género, permitiendo pues la ordenación de gente que no con equilibrio afectivo, tal, que luego de esos polvos, luego vinieron los lodos de la pederastia, que nos hemos enterado años después, porque todo esto sucedió en unos años y luego unas décadas después cuando nos hemos enterado. Pero fue en todos esos años cuando estaba toda esa pudredumbre que se había metido en los seminarios. Y claro, si tú ordenas una persona que no reúne condiciones, pues es como quien pone una zorra en un gallinero. Que del gallinero no queda nada. Te quedas sin gallinas. Pues solo destacar que comentaban por el chat, padre, que el libro al que se refería es del padre Charles Moore y que se llama Asesinato en grado 33. Lo que comentaba Alicia Álvarez y lo ha comentado Jenny también. Todo lo que le he escuchado al padre Charles Moore, que era el secretario de ¿cómo se llama el cardenal? No me acuerdo. Bueno, el secretario de este cardenal, pues en unas entrevistas que le han hecho en las redes, donde ha explicado con toda cordialidad y con toda espontaneidad y toda claridad lo que él ha vivido en esos pontificados. Sí, además es muy majo el hombre. La sacristía de Lovendé lo podéis ver, nuestros amigos de la sacristía. Pues nada, chicos, si os parece, con esto cerramos por hoy. Nada, por mi parte, en primer lugar, ya sabéis, Javier, Alfredo, es un placer teneros aquí. Para don Javier es la tercera vez, si no recuerdo mal, en Terra Ignota, para Alfredo la segunda, y esperamos que tanto en un caso como en otro no sean en absoluto la última. Gracias por venir aquí hoy. Quiero recordaros a todos que en la web nefarius.es podéis ver los cines donde se está proyectando la película a partir del 2 de febrero. Hay un formulario para pedir que la proyecten en tu ciudad si por lo que sea no está en el listado. Id a ver la peli. Primero porque ayudáis, porque es importante apoyar este tipo de iniciativas y de proyectos, pero además porque de verdad la vais a disfrutar. Getru y yo la fuimos a ver al preestreno, estuvimos con don Javier, estuvimos con Alfredo y merece muchísimo la pena. Así que bueno, no dejéis de verla,
es una peli de estas que sales y si vas acompañado tienes conversación para horas, o sea, vas sacando qué ha interpretado uno, qué ha interpretado otro, te has fijado en esto, te has fijado en lo otro, es muy, muy buena. Así que nada, yo recomendar lo dicho, que la gente vaya a verla, agradecer a don Javier y Alfredo y luego dar nuestros pequeños avisos, como siempre, ya sabéis, tenemos un Patreon donde la gente nos apoya mes a mes y nos aporta pues unos dinerillos. Aquí está el listado de todos los patronos, los mecenas que mes a mes meten sus perras para que Terra Ignota siga produciendo este contenido. Y luego también tenemos, para los que son un poquito más presumidos, tenemos una tienda de mercadotecnia en la que vendemos pues de todo tipo. Camisetas, sudaderas, cazadoras, tazas, para desayunar con energía los lunes, que a veces hace falta. Después de una tertulia de 2 horas y media en Terra Ignota, pues esa tacica te anima mucho el día. Todo es personalizable, puedes elegir el diseño que más te guste, ponerle tu texto y demás, y es tan fácil como entrar en tienda.terregnota.es. Y dichos todos estos avisos, y ya me voy a callar, os recuerdo que el domingo que viene a las 7:15 tenemos también programa y vamos a hablar de un tema que liga relativamente con lo de hoy, que es el homeschooling, educar en casa. Hemos hablado también de la influencia de estos temas en la infancia, de cómo desde la infancia hay que proteger. Y vamos a hablar el domingo que viene a las 7:15 de homeschooling con una persona que ha educado a sus niños en casa y que se dedica especialmente a esto. Así que creo que también va a ser un tertulión bastante interesante el del 4 de febrero. Y como he prometido que me callaba con esto, yo me callo. Agradezco de nuevo a Javier y Alfredo que hayan venido y os mando un abrazo a todos. Y una cosa, antes de iros, los que habéis llegado hasta aquí después de 2 horas y 16 minutos, estad atentos a nuestras redes porque se vienen cositas. Acabamos de terminar un documental que pronto publicaremos para todos. Y si Dios quiere, haremos cositas con Alfredo también. Muchísimas gracias, don Javier. Y yo voy a aprovechar una cosa también, ¿eh? Ya que estoy, que soy casi medio ignoto diciendo esto, pero quiero aprovechar para invitaros a todos a seguir con esta conversación porque el viernes, esto lo puedo contar ya, don Javier, porque ya es oficial, pero lo estoy diciendo aquí ya en primicia. El viernes de la semana que viene, es decir, el viernes 2 de febrero, se estrena la película, pero además, si alguno se quiere animar a tener un cineforum con don Javier, que sepa que el viernes 2 de febrero a las 8 de la tarde, los cines La Vaguada, estaremos en vivo y en directo viendo la película y después teniendo un coloquio con don Javier, que yo creo que es muy enriquecedor y que en fin, que invito a todos a que aprovechen esta oportunidad. Y perdón, porque ya que estábamos todos sacando publicidad, pues yo he aprovechado para decir esto. Tiene pintón ese cineforum. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de poco. Gracias. Adiós. A vosotros. Un abrazo. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.